E aí, galera, tranquilo? Eu me chamo Danilo Xavier, esse é o Pix Podcast. Quero agradecer nossos auspiciantes, PepsiCo, que tem um montão de produtos, Nestitos, Pepsi, Água Fina, sigam firme com os outros, graças. E oi, tem um amigo acá, Chavinho, amigo de, não sei o que, 14, 15 anos. Por aí. Verdade? Por aí. E sempre com essa aparência jovem, de ninho, e agora com muitos empreendimentos novos. Vamos falar um pouco hoje e ver que passa pela vida. ¿Qué tal, Danilo? Les saludo a toda la gente que sigue ahí este podcast que dentro de poco va a ser a nivel país y a nivel internacional también. Y es un honor para mí estar acá. He visto ya los anteriores y te felicito porque es algo muy calidad lo que estás haciendo. Yo sé que no es solamente por el tema de las elecciones, es un proyecto que va a largo plazo, sí, ¿verdad? Sí, a largo plazo. Y ojalá vuelva también. Para conocernos mejor, expresar algunas ideas. Sí. Y estamos acá, llenos de emprendimiento, porque ¿verdad? Está una locura todo esto, ¿será? Un estrés. Y es tu primera vez en la política. Sí, es mi primera vez. Y está siendo una experiencia hermosa, cansativa. Y estoy aprendiendo mucho, me está nutriendo mucho como persona. Tengo una gran pregunta. Dice que me va a gustar, porque vos, así como yo, estaba desde afuera. Entonces vos entraste y, no sé, chocaste por la realidad de que allá. ¿Te gusta más política hoy o cuando no conocía también? Yo estuve... No tengo cómo responderte con precisión eso porque cuando yo me interesaba por la política antes, yo veía con otros ojos, ¿verdad? Hoy en día me gusta, ¿por qué? Porque hoy las personas tienen la información en la palma de su mano, ¿verdad? Y antiguamente no era así. Entonces hoy un candidato a un cargo público tiene que cuidar su lengua tres veces más de lo normal, ¿verdad? Y yo no veía que antes era así. Antes no, nadie tenía un smartphone, una cámara de alta resolución en la palma de la mano, ¿verdad? Entonces, por ese lado me gusta más la política ahora, ¿verdad? Entonces, queda más fácil exponer el lado negativo de este... Porque la política es muy noble, ¿verdad? Algunas personas nomás... La política como políticas es noble, el problema son las personas. El problema son las personas, exactamente. Más todavía en este país, ¿verdad? Que las cosas no funcionan como tienen que funcionar. Yo creo que es un problema de los latinoamericanos, somos todos complicados, nosotros somos un poco, no sé, deshonestos, vamos a decir así. Pero a mí me encanta la política, no quiero nunca participar, pero me encanta leer, me encanta... Es apasionante, ¿verdad? Sí, es apasionante. Tengo un amigo mío, ¿verdad? Que él tiene... Es un humorista, vamos a decirle así. No voy a dar nombre, ¿verdad? Pero él me dijo así... Ex homosexual y ex político no existe. Entendí. Una vez que vos entras en la política, te apasiona tanto que es difícil que salga. Así dicen, ¿verdad? Vamos a ver si... continúo yo con esto. Yo creo que voy a continuar porque está siendo una experiencia muy, muy importante para mi crecimiento personal, ¿verdad? Yo no creí que iba a tener tanto impacto así. Entonces realmente va a ser difícil desapegarme de eso. ¿Tu crecimiento personal, voy a decir, por la dificultad o por la relación que tiene con el pueblo? Por la... Uno, por la responsabilidad, ¿verdad? Y segundo, por el carisma que te transmite la gente, por lo menos a mí, el cariño. Y obviamente hay un lado positivo y hay un lado negativo, ¿verdad? Yo tengo 31 años, yo sé que parezco más joven, ahora ya no tanto, ¿verdad? Pero 31 años tengo. Y para mí, no sé, parece que... En estos dos años de campaña que nosotros estamos haciendo con el movimiento Salto de Todos,
parece que fueron 10, de tan nutrido que fue todo esto, ¿verdad? Desde cuando todavía estamos medio parados, hasta en la mitad, cuando legalizamos todo el movimiento, cuando firmé la candidatura oficial, fueron experiencias que yo nunca más me voy a olvidar en mi vida. Tener, para mí fue un orgullo, ¿verdad? Y para mi familia también, creo, porque en mi familia, de la parte de mi mamá, sí hay algunos políticos, pero en la parte de mi papá no. Entonces es algo nuevo para la familia también, ¿verdad? Y... Pero vos estaba antes, o sea, yo me recuerdo que cuando entró Heiter, hubo un movimiento, de, pero no eran políticos. Había un movimiento de fiscalización en la... ¿verdad? Ahí empezó la semillita de nuestro proyecto. Ah. En conjunto con otros jóvenes saltoguaireños, estábamos entre 20 y 25 por ahí. Empezamos a ver varias irregularidades, ¿verdad? Algunos proyectos que presentaban así nomás. Y se aprobaban. Y sumas millonarias, ¿verdad? Entonces nos dio a entender así, nos prendió la lámpara a ver qué está pasando acá. Nosotros que somos jóvenes saltoguaireños, tenemos que velar por lo que es nuestro, por lo que va a ser de nuestros hijos, ¿verdad? Porque si no me engaño, Salto es la cuarta municipalidad más rica del Paraguay, ¿verdad? Hoy wow, en día. ¿En serio? Sí, tengo que corroborar ese dato, pero... No, pero debe ser, porque tiene mucho plata que tiene todo el departamento. Exactamente. Entonces, tenemos salud, tenemos energía... Y teníamos ganas, tenemos todavía. Entonces creamos una contraloría ciudadana que se llamaba Jóvenes Somos Conscientes. Inclusive conseguimos una cámara. Fue muy loco esa experiencia también. Porque ahí, una vez que vos tirás la piedra en el avispero, todas las cámaras, todas las miradas se enfocan en tu persona, ¿verdad? Puede ser peligroso inclusive. Y nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a empezar a frecuentar las sesiones, a documentar. Y me acuerdo que era algo sobre el vertedero, que logramos frenar, digo así, por una etapa, porque después igual aprobaron. Nos fuimos con unas cámaras así grandes, esa, igual de Telefuturo, sí, por ahí. Y a la gente así se asustó, ¿verdad? En una sesión... unos cuantos jóvenes ahí con unas cámaras grandotes filmando lo que pasaba dentro de la sesión, ¿verdad? Conseguimos hacer eso 3-4 veces por ahí. Y ahí empezó todo. Y cuando conseguimos frenar, ¿verdad? Porque indagamos, ¿verdad? Que estaba mal, el proyecto estaba mal planteado. Se frenó, pero después de un tiempo ellos aprobaron en otra sesión extraordinaria. Y ahí dijimos, no hay otra forma de... tener un impacto positivo si no estás adentro. Si no sea allá de dentro. Que no sea allá. Entonces llegamos a una... hicimos varias reuniones, ¿verdad? Nos organizamos. Y de ahí empezó la semillita. Estamos entre 25 y llegamos a un consenso, ¿verdad? De que yo y Marco Golin seríamos las caras del movimiento, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese interín... Paloma Méndez estaba con un movimiento ya que se llama Salto de Todos, que el cual nosotros nos adherimos, y ahí unimos fuerza y estamos ahora haciendo la diferencia. Me gustó cuando ustedes empezaron a hacer aquello, ese trabajo de ir a la municipalidad y controlar a los concejales, porque es un trabajo del ciudadano. Sí. Pero el cidadão tem que trabalhar. Não dá para talhar toda a secção e dizer, putz, que bueno assim. Pero é duro estar sendo tudo isso, verdade? Vou talhar, martilhando. Acaba que só não tem inimigos. E verdade, nadie te vai ter acordar por isso. E é o que te digo, verdade? Exponerse cuesta demasiado. Porque todo é política. Eu por isso le digo a los mais jovens, verdade? Yo le visito a mucha gente y a mí no me interesa la política, dice. A mí no me interesa lo que veo, van a robar nomás lo. Ahí está el pensamiento erróneo, porque la política está en todo. Yo me di cuenta que la política está en todo, desde la salud, educación, trabajo, hasta en la cerveza está la política. Entonces es una idiotez decir que no te interesa la política.
Y pienso lo mismo. No sé la palabra esa, pero es inocencia. Vos todavía no percibiste el problema que es no te gustar la política, porque ella te va a dominar. Claro. Si vos no te gusta, va a sufrir. Tu vida va a ser peor. Así mismo. Y tu vida va a ser peor. Porque yo estoy tratando de hacer una política diferente, ¿verdad? Porque la forma convencional es aburrida. A mí no me gusta ver un video de cualquier, no de cualquier político, de la forma convencional como se hace, ¿verdad? Por eso mis videos son diferentes y tienen impacto, tienen un poco de impacto, porque la gente comenta, la gente me mensajea. Inclusive el último video que yo puse el título, vendé tu voto. Es el video del voto. Me llamaron amigos de Asunción, me dijeron así, qué calidad será, o sea, que como nadie nunca había pensado en eso, ¿verdad? Y eso fue una idea que una de las que de nuestro equipo, así en una reunión, así estábamos hablando, dijo, ¿verdad? Yo sí tenía, si iba a vender mi voto, iba a vender por 2 millones. Porque me están comprando por 5 años, si voy a vender 2 millones, que pido 200, 300 mil. Entonces es algo que no va a parar. Barato, ¿verdad? 2, 3 millones es barato. No, va. Si vas a calcular, si vas a calcular el valor de tu voto, no tiene precio, de tan, es como tener una reliquia familiar, bro, ¿verdad? No vas a querer vender un, qué sé yo, un reloj que te dejó tu abuelo, que está en generación en la familia. Y la gente se olvidó del valor que tiene el voto, ¿verdad? Entonces, si vas a vender tu voto, vendela por un precio razonable. En esa elecciones internas, los colorados, no sé si van a participar, pero sabe, ¿verdad? Está la política. ¿Qué porcentaje te parece de la gente que vendió su voto? Muchos, ¿verdad? ¿Cree que sea sincero? Mira, muchos. La interna fue una carnicería. No, pero si la mitad vendió su voto, ya es un absurdo. No, más de la mitad. Pero más de la mitad. Ese es millonaria la suma que manejan ellos ahora. Y yo ya estoy cansado de decir ya que el político que gasta plata en su campaña, un platal, ¿dónde vio pensar que él va a recuperar? ¿Por tu lomo va a recuperar? Si él gastó ahí 50 mil dólares, 50 millones, que gaste 10 millones. 10 millones se gasta antes en burocracia, publicidad, remera, adhesivo, ¿verdad? Pero la gente, hay gente que gasta 100 mil dólares, 500 millones. Hay gente que se está preparando fuerte ahí. Cansando con el pedo, la gente quiere esconder porque es chico la ciudad. Se conoce, se sabe. Y hoy en día todo está globalizado. Se filtra audio acá, se filtra una foto allá. Y yo creo que esta general va a ser igual que la interna. Yo también creo que va a ser igual. Va a haber un poquito más de control, ¿verdad? Pero igual. ¿Control? Ah, no creo. Igual. No creo. Yo no tengo miedo de que a mí me ningunee, porque eso yo ya estoy acostumbrado ya, que no me tengan en cuenta, pero eso a mí no me asusta, ¿verdad? Lo que a mí me asusta es el día de, por la cantidad de plata que ellos se manejan. Entonces, ¿cuál es mi campaña que yo estoy haciendo ahora? Yo a mis votantes le digo, te van a venir a ofrecer plata por tu voto. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Agarrá su plata. Agarrá. Pero anda a votar por alguien que tenga propuesta. Alguien que tenga credibilidad en la sociedad. Alguien que dejó su trabajo y quiere hacer de verdad algo por la ciudad, por la tierra que le vio crecer, ¿verdad? Y porque no va a parar ese tema de la compra de votos. No va a parar. Mientras no haya un presidente baresté, patriota, ¿verdad? Nosotros estamos muy atrasados en eso todavía. Entonces, es mejor. Pero va a visitar a las personas, sí, ¿verdad? Va a la casa de ellos. ¿Te piden dinero? No explícitamente. Algunos sí. No explícitamente. Algunos sí. Algunos son pesados, ¿lo? Y eso, ¿cómo te consume, Danilo? No tenés idea, ¿me? Eso te enferma inclusive, ¿verdad? Tipo, dame plata. Entonces, es que hay mucha precariedad. Nosotros creemos sí, que hay gente que pasa necesidad, pero una vez que vos estás en su patio y vos ves su condición de vida, te bajonea, Danilo, te bajonea de verdad. Entonces, por eso es difícil que cambie, ¿verdad? Porque
en parte un sector de los votantes tienen culpa porque ellos mismos piden, y otro sector son los políticos que se aprovechan de la precariedad de la gente y no adelanta nada a decirle que eso le trae más miseria, ¿verdad? Porque el votante que recibe un dinero para pintar su muralla, para reformar ahí su vereda, para pagar la cuenta en la Ande, eso le está trayendo más miseria. ¿Por qué yo me estoy enfocando en el turismo y estoy vendiendo el turismo? Porque es algo que yo estoy prometiendo y yo sé que yo puedo cumplir. Yo estoy estudiando la ley orgánica, que es muy extensa, Dios mío. ¿Es muy extensa? Muy extensa. Yo quería leer muchas cosas. No, muchas cosas, Bueno, para mí es muchas cosas, ¿verdad? Yo estoy, por parte me estoy yendo, estoy tratando de informarme, ¿verdad? Lleva tiempo. Yo creo que en la práctica es más fácil que... Pero por lo menos tenéis que tener una idea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué yo estoy tratando de entrar en la mente del saltoguaireño y hacerle entender que el turismo es lo que nos va a salvar a largo plazo? Es claro, hay varias deficiencias, pero una vez que se entienda que el turismo atrae recursos, recursos significa fuente de trabajo. Una persona que tiene una fuente de trabajo seguro tiene una mejor calidad de vida. Cuando hay recursos, sobra plata para la salud, para la educación, para mejorar el barrio que falta empedrado allá, para... ¿Sabe qué es mi sueño para Salto en lo que refiere a salud? Es que sea como el Brasil. El Brasil, con toda su corrupción también, por lo menos vos te vas en cualquier ciudad, acá en el mundo no te va, en todo barrio hay el postiño, un puestito de salud, en cada barrio hay. No, hay muchas cosas, pero por lo menos para vacunación, sí, para medir presión, para algunos que otros remedios, lo básico, pero hay ya. Acá en Salto no hay, es centralizado acá en el hospital. Entonces, a partir del momento que vos conseguís hacer ese diversificar, descentralizar del hospital, por lo menos para las cosas más básicas, se va a alivianar allá, ¿verdad? Es algo que yo tengo que estudiar todavía y ver cómo se puede hacer, ¿verdad? Pero es que yo me enfoco tanto en turismo y la gente me cobra a mí, ¿verdad? ¿Y por qué vos no pensás en salud? ¿Y la educación? Claro que yo pienso. Pero primero nosotros tenemos que empezar a ganar, a generar recursos. No, me gusta la idea. Y también no da para un concejal hacer todo. No da. No funciona así. Es una persona, no... Algo, por ejemplo, que a mí me sorprendió mucho, que yo no sabía, dentro de la Junta Municipal hay 9 comisiones asesoras que son permanentes. No tengo nomás la memoria las 9, ¿verdad? Pero una es de legislar, otra justamente es para desarrollar el tema de la salud, otro es la parte de tránsito, y en una de esas 9 hay una que desarrolla la cultura, el turismo, el deporte y los espectáculos públicos. ¿Es una persona o sí, una secretaría? Es una comisión. Entonces el concejal puede hacer parte de esa comisión. Y mediante eso se puede crear una mesa de trabajo con el intendente y empezar a fomentar, ¿verdad? Y yo estoy averiguando todavía. Como te dije, es extenso, me tenés que leer, tiene cláusula, tiene artículo, y es como un... La ley orgánica es como la constitución nacional, pero de un municipio. Hay toda la página, sí, yo te voy a pasar el link. ¿Puedo acceder ahí? Sí, hay todo. Acceso rápido y fácil, por lo menos eso es fácil. Es cuestión de querer leer nomás. Y eso. ¿Y el turismo? ¿Qué es la idea del turismo? ¿Traer gente? Atraer gente. Porque nosotros tenemos dinero, ¿verdad? O sea, sí, la ciudad tiene dinero. No, veo que no tiene para pagar energía, para pagar sueldo concejal. Y ustedes se peleando para entrar en un local donde no hay plata para... Yo creo que nosotros vamos a entrar y nosotros vamos cobrando su sueldo. Si no me engaño, hay más de 500 millones atrasados en sueldo de concejales. Hasta ahora. Sí, me hablaron desde febrero. Mm. Tal puedo estar equivocado ahora, pero es un dato que no manejo muy bien. Pero hay plata de Itaipú, eso es mucha plata. Y eso, ¿tiene idea en hacer inversión para turismo? Exactamente. Hoy yo hablé con un amigo que, por desgracia, ¿verdad?, cuando él vino a invertir acá, yo no sé si vos llegaste a irte, pero es algo así
que a mí me dolió en el alma perder ese emprendimiento que era el Serpentario, que había en el Shopping Mercosur. Había un Serpentario y un museo de bicicletas. ¿O no llegaste a irte, Memo? Ah, no, yo escuché hablar de eso. Boludo, el tipo tenía una cobra indiana que vos solamente ves en la película. Esa naya aquí. Cuando yo, para que vos tengas idea de cómo es, el tipo tenía un... Era tan diverso su catálogo de especies que era una locura. Este tipo tenía una pitón de 8 metros, man. 7 era su torso más grande que... Bueno, no hace falta, no es difícil ser tan grande como... un autobullying acá. Y el tipo se fue, ¿verdad? Vino la pandemia, no consiguió porque necesitaba criar cucaracha, necesitaba criar conejo. Era una demanda muy grande para mantener, ¿verdad? Entonces vino la pandemia y tuvo que llevar todito, man. Uh-huh. Y hoy yo hablé con él, le dije, men, vení otra vez en Salto, le dije. Vení otra vez, ahora es el momento, le dije. Se abrió acá el tema de Itaipú. Yo puedo hacer un puente ahí para vos, ni que tenga que irme a Asunción a hacer la petición, sí, que te cedan un lugar ahí. Imagínate, no puedo decirlo, ese cuánta gente va a traerme. ¿Cuánta gente va a traer? La gente que se fue en ese Serpentario va a saber lo que estoy diciendo, porque en ninguna región, en Asunción, no hay. Y yo no sé, creo que él se fue a Londrina ahora otra vez. Un biólogo se llamaba Paulo. Y él se fue al bar una vez, llevó una especie así. Y a mis clientes le daban para que toquen así. Uh-huh. Imagina, eso es una... Imagínate botar en un bar y que venga un biólogo y te dé una vibra, man. Sí. Con toda la seguridad y la experiencia. Sí, las vibras no son peligrosas, ¿verdad? Muchas de ellas no son... Bueno, es lo que yo quiero hacer. Y como concejal, yo voy a tener mucho más libertad para hacer esas cosas. No me gusta, porque nosotros tenemos la entrada de turismo. Y tenemos que nos focalizar en el turismo. Porque mucha gente habla, hay que tener... maquilas, sí. Maquilas. Y sí, hay que tener, sí, maquilas. Es un sector importante. Es muy difícil tener una maquila. Es una pelea enorme. Y tiene que tener capital. ¿Por qué no enfocamos en lo que ya somos buenos? Sí. Fortalecer nuestro turismo. Porque en aquella región no hay nada. No hay competencia. Y Danilo, te digo algo. Una vez que Salto sea un atractivo en el mapa, ya sea turístico, que Salto empiece a aparecer... Con cualquier cosa, con las playas, el turismo de compra ya es conocido ya. Ya es conocido. Solo que no es muy, dependemos mucho del cambio, entonces está fuera de nuestro control eso. Nosotros tenemos que buscar cosas que estén en nuestro control. Uh-huh. Se van a ir abriendo puertas, va a venir gente. Ese aeropuerto, si es que se libera, no hace falta ni que sea internacional, por lo menos que funcione. No falta, Imagínate, ¿no? Y grandes marcas van a empezar a ver. Si el intendente es inteligente, él va a dar facilidad para que la gente vea, venga acá a invertir y todo eso. Y eso va a dar un salto cualitativo tan grande para nosotros, man. Y la gente tiene que entender que eso, cuando hay plata en una ciudad, vos te vas a Guaira nomás, lo Guaira nunca para, man. Acá a 15 kilómetros. Guaira en la pandemia no paró, man. No paró. Yo tengo amigos que viven allá. Y es otro mundo, man. ¿Y nosotros por qué no podemos ser así, man? Mi primer proyecto, man, si subo como concejal, y voy a subir porque todo el calor de la gente yo creo que se va a convertir en voto. Mi primer proyecto es crear una secretaría o un consejo de turismo. Yo tengo que asesorarme para ver si una municipalidad puede abrir una secretaría. Porque me dijeron que solamente la gobernación puede, ¿verdad? Pero es cuestión de burocracia, de papeleo, y ver qué se puede hacer, ¿verdad? No marca nada. A partir del momento que vos tenés una herramienta como una secretaría... Sí, también es muy fácil, ¿verdad? Sí. Hay secretaría de turismo en la gobernación. Eso yo sé que hay. Hay secretaría de la juventud también. Pero en el municipio, que es más rápido, es más accesible, tener recursos propios ahí, da para hacer muchas cosas, ¿verdad? Salto sin una herramienta como una secretaría o un consejo de turismo no va a ser una ciudad turística. No va a ser porque, primero, yo no estoy ni ahí con la Senatur. La Senatur es más cultural sus beneficios. ¿Qué es Senatur? Senatur es la Secretaría de Turismo del gobierno. Nacional. Sí, nacional.
tiene algunos beneficios, tiene. Ellos tienen rubro para una y otra cosa, pero... ¿cómo te digo? Ahí todo es política otra vez. Vos tenés que tener contacto, tenés que... Para que vengan hacia acá, tiene que haber gestión por parte del gobernador, de un diputado, todo. Todo así se manejará. Entonces nosotros solo podemos empezar. Ahí cuando tengamos peso, les tirar a ellos, ¿verdad? Y Salto tiene algo, Danilo, que vos vas a saber, vas a, seguramente viviste en la piel, vos tenés mucha gente también, le recibía mucha gente de otro lado, como yo también. La gente que viene a Salto, pudo haber viajado el mundo entero, pero viene a Salto, si no se queda, vuelve. Si Salto tiene algo que le atrapa a la gente, sí. Es algo mágico, yo digo, porque no hay otra explicación. Mucha gente, men. En la ciudad de la amistad. Sí. Y somos amigos. El salto guaireño es muy calidad, men. La gente, hasta el propio paraguayo se sorprende con eso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos eso a nuestro favor, men. El calor de la gente. Tenemos que usar eso, men. Y yo voy a insistir eso hasta el último, men. Hasta que la gente entienda. No, me gusta la idea del turismo, me gusta, tenemos que enfocar en Salto. ¿Vos naciste acá? Yo nací acá. Então, aún más ustedes que son de acá, tienen que pelear por acá. Porque una vez yo escuché a un político conocido acá hablar una cosa que me hizo pensar. Dijo, la gente de Salto, como viene mucha gente de afuera, la gente no tiene arraigo acá. Sí. Entonces, no pelea como Salto de Uruguay. Y me quedé pensando y dije, pucha, eso es verdad. Pero aquel entonces yo no tenía hijos. Cuando voy a tener hijos, cambia, ¿verdad? Claro. Yo soy de acá, entonces ahora ya ese juego cambió. Mi vida es acá, ¿verdad? Mis hijos son de acá, entonces yo mato y moro por acá. Pero sí, Salto hay pocas personas. Hay mucha gente, claro, pero aún así hay pocas personas. La mayoría vino de afuera, de otro lado. Yo me acuerdo en la época que hubo el boom económico, tal vez me equivoqué de año, 2007, 2008, por ahí, tal vez vos sepas mejor que yo, cuando la gente vino a hacer edificio. Sí, 2008, 2009. El 2010. Cambio estaba a unos 80, por ahí estaba el cambio. Yo me sorprendí, porque en esa época Salto tenía 30.000 habitantes por ahí, y en 6 meses, un año, prácticamente duplicó sus habitantes, ¿verdad? Que vino gente del Paraguay entero. En ese entonces Salto era conocido como la España del Paraguay, ¿verdad? Yeah. ¿Y por qué no volver sin depender del cambio? Es un proceso largo, pero se tiene que empezar ya. Es error y acierto. La gente va a empezar a hacer eventos, la gente va a reclamar. Ahí vos pulís algunos errores. En el próximo la gente va a reclamar otra vez, porque siempre va a haber una parte desconforme, siempre, eso es categórico. No vas a conseguir ser 100%, la aprobación del 100% de todo el mundo. Pero va a llegar un momento en que va a ser aceptable. Entonces, yo creo que en algún momento Salto, eso va a pasar. Nosotros somos una ciudad muy joven todavía. Salto es joven todavía. Mucha gente me dice, ¿Salto cuántos años tiene? 80, 90, por ahí me dicen, no, güey. Tú tienes 48 años. Ay, un bebé todavía, de verdad. Y ya tenemos toda esta infraestructura. Que tenemos plata. Que podía ser mejor, claro, pero yo voy a insistir en el turismo siempre, porque yo viajo muchos municipios y yo veo que lo único que le salva a los otros municipios es el turismo. Porque Paraguay no es un país muy industrializado, no hay mucha industria. Porque la industria es lo que mantiene también una ciudad, ¿verdad? Alguna fábrica, alguna maquila, pero el atractivo turístico es lo que más... Me gusta tu punto. Hay ciudades y ciudades. Hay ciudades que sí, la industria es muy fuerte. Sí. Entonces hay un desarrollo industrial allí. Hay ciudades que el comercio es muy fuerte. Entonces hay un montón de ciudades chicas alrededor, pero la gente se va a comercializar en esa ciudad. Son polos mayores, o sea, una metrópoli y la gente se va ahí. Hay ciudades que tienen una cantidad enorme de gente y ya camina un poco solo.
hay capitales, ¿verdad? Que hay toda la estructura gubernamental allá en el centro. Y hay ciudades que generan plata del turismo. Y nosotros somos del turismo. Exactamente. Nuestro punto fuerte es el turismo. Tenemos que enfocar en eso. Tenemos que desarrollar. Y además, tenemos plata. Entendeu? No, tenemos plata, tenemos condición de hacer las cosas. Tenemos que investir en turismo acá. Tenemos que hacer que... Porque si la ciudad tiene plata, tiene una buena condición, bueno, va a venir industria. Va a venir lugar. Y como consecuencia ya viene eso. Pero querer que Salto Guairá se torne una ciudad industrial, no es así. La industria es algo a largo plazo, hay que tener una estructura enorme por detrás, hay competencias mejores. Hernandarias está haciendo un trabajo muy mejor que nosotros, ya está eso hace años. Ciudad del Este es un polo, junto con Foz, con Argentina, es un polo de, para vivir. Entonces, es una competencia dura. Me gusta enfocarnos acá en el turismo. Hay una oportunidad. Pues ya te fuiste a San Bernardino. Sí, me fui. Ya te fuiste. ¿Te diste cuenta que la ciudad es hermoseada por dos marcas? No sé si puedo decir la marca acá. O igual me voy a decir, tal vez consigamos auspicio. Pilsen, Palermo y Tigo. Palermo es cigarrillo. Cigarrillo. Son tres empresas que hermosean la ciudad. Vos llegás, la última vez que yo me fui para un concierto que era el Reciclarte, Pilsen puso un panel LED de bienvenido a la entrada a la ciudad. Y eso a mí me pareció algo de la sangre. Entonces, algún día va a pasar eso acá, pero nosotros podemos acelerar ese proceso. No estoy diciendo que sea Pilsen, puede ser yerba mate, puede ser Pepsi. Puede ser Aquafina, no importa la marca, ¿verdad? Parece un detalle que no tiene importancia, pero tiene mucha importancia, porque esas clases de empresas grandes tienen cupos millonarios para la publicidad visual. ¿Y dónde ellos se enfocan? En donde hay gente. Y eso ya va, una cosa va sucediendo atrás de la otra ya. Salto de Guairá tenía que ser entera de LED. Esa avenida tenía que ser entera de LED, con placas. Una cosa que yo quiero hacer mucho también, con mucha publicidad visual, es hacerle entender al turista que él es parte de la ciudad. Como no puedo ponerle a alguien ahí el día entero que esté ahí recibiendo turistas, voy a hacer con publicidad creativa. En Santa Elena una vez me fui, había una placa sencilla, pero voy a llegar allá y, señor turista, sea bienvenido, usted está en la ciudad tal, acá vos sos prioridad, no me acuerdo la frase, pero más o menos eso, ¿verdad? Entiendo. El turista al leer eso, man, ya cambia su hasta su humor ya cambia, ¿entendés? No hay una placa, man, de bienvenida para el turista. Yo no sé cuánto sale un panel LED, pero por eso te digo, eso ya van a ser consecuencias. De donde hay gente hay plata, y vos te vas mejorando una cosita ahí, una cosita allá. Cuando vos mirás, vos tenés una ciudad futurista, man. Y eso es lo que yo quiero para Salto, viejo. Y yo pienso grande, yo pienso grande. Me gusta las ideas, pero lo que gana voto, lo que gana elección son votos. Exactamente. Y no sé si son medidas populares. Sí, no, y imagínate yo vendiendo esta idea allá en un barrio en donde la señora no tiene un 30.000 para poner el almuerzo en la casa, ¿verdad? Es difícil hacerle entender que cuanto más plata ella agarra el político, más miserable se queda su vida. Es así, crudo y claro. Entonces vos tenés que poner un poco la piel de crocodilo, como dicen ellos, ¿verdad? Y hacer un poco de la vieja política en visitar. Yo llegué a llevar víveres a varias familias que yo he visto que era precario, yo me fui a ayudar, ¿verdad? Pero no, es la forma de ayudar realmente a la gente. Vos tenés que crearle condición de trabajo. Cuando una ciudad recibe gente, si el turista viene acá para hacer compra, se queda en un hotel acá en Salto, almuerza acá en Salto, ya conoce la playa acá en Salto, él va a parar en la Yuyera para comprar un agua, él va a parar en un almacén, él va a gastar plata ahí, va a dejar la plata acá. Y eso va generando una fuente de trabajo. El tipo va a poder vender más su media. Y de eso se trata, man. ¿Por qué la gente se quiere ir a trabajar en la playa, man? Porque hay gente, vos,
donde hay gente, vos ponés para vender este, man, vas a vender. Sí, vas a vender. Vendé acá, este con tu mano escribí Recuerdo Santo del Guairá, vas a vender. Entonces, donde hay gente, hay plata, man. Eso es lo que yo quiero que la gente entienda, ¿verdad? Y a nosotros no nos falta nada, man. Tenemos turismo de compra, vamos a tener ecoturismo, que es algo que la gente busca mucho. Tenemos el Eco Foto solo del turismo, ¿verdad? Sí. Eso es porque hay una estructura enorme en la cara de Eco. Yo tengo amigos que está haciendo un Eco Hotel en Canindeyú. Hay varias personas que yo estoy hablando que callado están haciendo su emprendimiento y van a poner bungalow. Yo te voy a decir que cuando eso se empieza a promocionar, va a venir gente, la gente va a dejar de irse a Paraguarí, va a dejar de irse a ¿cómo se llama otra ciudad ahí que la gente se va mucho? Itaguá, no me acuerdo el nombre. Hay varias ciudades donde el ecoturismo es el fuerte. Ven, hay gente que paga 2 millones por día en un bungalow. Obviamente es lindo, tiene una fachada, pero la gente está haciendo algo lindo. Y eso en un año, dos años vas a verme, ni acordate lo que te digo. Entonces, tenemos el turismo veraniego, que es la playa, que ahora en enero va a ser nuestra prueba, ¿verdad? Va a ser nuestro primer verano con la playa. Primer verano. Tenemos el turismo de compras, que sale una novedad en el mercado, o vos encontrás acá en Salto, o encontrás en Ciudad del Este, en Asunción o en Pedro Juan. Son esos cuatro polos de compra. Tenemos el ecoturismo, y Martín, por ejemplo, es una persona a la cual yo le quiero tener cerca por el emprendimiento que él está haciendo con los perros, que ya está teniendo impacto a nivel país, que es la ecoaventura con el kayak, el circuito que él está haciendo con el kayak. No sé, Martín está con emprendimiento. Sí, no, Martín Echeleji. ¿Y qué está haciendo? Él hace, vos te va, creo que paga ahora 70 mil. Él tiene 3, 4 kayak. Y él se quedó un instructor, man. Martín está virando un instructor y se está capacitando, por lo que entiendo, ¿verdad? Entonces, eso ya es ecoaventura. ¿Y qué vos hablas del perro? Y no, y eso es su emprendimiento. Vos te vas y él tiene un circuito. Salí ahí desde, no sé dónde él sale, tiene un puerto. Claro. Y te va bordeando el río Paraná hasta llegar en las piedras acá. Vos te vas por el río Piratí. Entonces, imagínate, mira, ecoturismo, ecoaventura, turismo veraniego, turismo de compra. Hay asociación de ciclistas acá, hay motociclistas. Ya de Copa y Temen, tenemos todito, yo. No, me gustó. ¿Entendés? Atractivo, ay, man. Yo, dice que hay Cancún, ¿verdad? Sí. Y Cancún es aquellas estructuras enormes de edificios y lindo, de frente al mar, impecable, con las piscinas, todo frente al mar, lindo. Y hay Tulum. Cancún custa, no sé, $100, Tulum custa $500. E qual a diferença? Tulum é natureza. Sim. Não há edifício, não há nada, toda a madeira. É mais rústico. É tudo rústico porque há uma lei que não se pode fazer, é tudo cerca da praia também, mas é super simples, não há comida a hora que querem, não há estrutura, não há nada, mas há muito mato, muita arena e muito verde. E a gente busca isso. E a gente busca isso. El ecoturismo, man, en Paraguay está en alta. Cuando... Claro, creo que hay los dos tipos de personas. Sí. Pero, o sea, está en moda y la gente quiere más la naturaleza hoy, creo yo, no sé. Pero viste que, o sea, es mucho más caro que... Y son 15 kilómetros de distancia una playa de la otra. Y imagínate nada, Danilo. Yo te iba a llevar para que conozca todavía la estructura de este de mi amigo ahora. Para llegar hasta allá son 10 minutos. ¿De acá? Sí, 10 minutos. Ah, es cerca. Y es monte cerrado, man. Acá en Canindeyú, man. Él está. Todavía no empezó a hacer los bungalows, pero ya tiene dos piscinas. Él ya tiene un arroyo natural en el fondo. Tiene cancha de vóley. Planta en todos lados que plantó. Flores nativas, algunas trajo de otros lados. La idea es hacer los bungalows para que la gente venga a desconectarse ahí un fin de semana, ¿verdad? Entonces, atractivo va a haber. ¿Qué es lo que va a faltar? Porque lo que va a faltar es mapear eso, que es un proyecto que yo tengo también. Mapear todo lo atractivo que tiene Salto. Hasta la yuyera, man, porque la yuyera es cultura. Nosotros, Danilo, no tenemos un museo, man, que cuenta la historia de Salto.
La historia de Salto es la más rica y también la más triste en el Paraguay por todo lo que nosotros perdimos ahora. El turista viene acá y no sabe, man. Inclusive ahí el propio Salto Guaireño no sabe. No sabe. Uno de mis proyectos es hacer un museo, hacer un, ¿sabes la rotonda de la Costanera? La doble avenida, que la principal entrada, donde está la bandera grande. Sacar esa bandera grande de ahí o mudar al lugar, hacer un cubo futurista, así bien arquitectado, bien lindo, y que dos paredes de eso sea de vidrio. Imagínate un cubo, sí. Dos paredes de vidrio, y que ahí haya fotos de cuando era la siete caída, del tratado de Itaipú y de la inundación, de lo que es hoy. Hacían fotos. Algunas. Eso es todo cubo de vidrio, güey. ¿Entendés? Eso es poner. Son dos paredes. Sí, y una fachada de vidrio así. Entonces, el turista al hacer la rotonda se va a quitar fotos ahí, man. Yeah. Y al lado ya hace un monumentito, ya. Y yo amo Salto del Guairá, algo lindo, chico, simple. Y poner una luz de LED a la noche. Man, es tan fácil, viejo. Yo, si yo me voy a otro lugar, yo quiero conocer su historia. Yo quiero saber. Eso es lo que atrae gente, man. Tal vez mucha gente me va a ver así y me va a decir, este está loco. No, eso es lo que Salto necesita. Es. Yes. Porque eso es lo que le va a atraer gente. Y mira, el que va a venir a Salto y va a ver que es una ciudad interesante, la voz va a correr, man. Sin eso, la gente ya viene acá. Yo la semana pasada le recibí a un casal de argentino que estaba rodando el mundo en una combi. Una combi 76, ¿no? No sé, señor. ¿Cómo hace cuando se rompe la combi? No, y te digo, con dos hijos y un gato. Y paró ahí en el bar, man, comimos un asado. Y justo también estaba el mexicano y otro viajero. Yo ya le recibí a gente de Francia, un casal de franceses. Mucha gente, menos a ciclistas, motociclistas, sí, que siempre pasan por el bar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ellos documentan de Salto? La gente nomás. Porque no hay. No hay otras cosas, ¿entendés? Bueno, la Costanera, ahora tenemos. Sí, no, y ahora sí. ¿Te parece que la Costanera va a venir mucha gente de Brasil? Sí, me parece. Ya viene ya. Gente del mundo nuevo, Brasil, andate los domingos para verlo. Sí, pero gente de. O sea, vienen muchos jóvenes. Muchos jóvenes. Mi pregunta es: ¿va a venir familia que se va allá a cenar a la noche? De la forma que está, no. Yo soy partidario de que se prohíba el alcohol en el sector que no sea el gastronómico y playa. En los camineros, en la parte del hacer de la Costanera, yo soy partidario de que se prohíba el alcohol, como en la Costanera de Asunción. ¿La Costanera de Asunción es prohibida? Sí, prohibida. O solamente puedes tomar en la parte de la playa. La de Encarnación no sé muy bien, pero para mí queda así también. Y lo que yo pondría en la Costanera es una caseta 24 horas con la policía de turismo ahí. 24 horas, que se quede dos turnos, con todas las comunidades. Le hace una casita purete ahí con aire. Inclusive ahí puede ser un apoyo al turista, al ciclista. Y que haya dos turnos ahí, 24 horas de seguridad. Si no, esa Costanera, men, hasta que suceda una desgracia ahí. Porque ahí es. No hay control alguno ahí, man. ¿Ya te fuiste un domingo ahí? No. No, yo creo que me fui. No sé cuánto vez nos fuimos allá así para cenar y eso nunca nos fuimos, ¿verdad? Me fui unas 10 a tarde por la criatura. ¿Tomó melado? ¿Qué? Tomó melado. Tomó melado. Pero yo creo que las veces que. O sea, lo que supe. Era un muchacho que se va allá y manda foto y lleno de gente joven y tomando y. Y no da. Hasta un cierto punto es normal, ¿verdad? Me gusta. Pero después a la noche con mucha bebida alcohólica. Bueno, pero ahí también no voy a estar con mi familia. Claro, no, y por eso. Hasta las 11, va a explotar hasta las 10. Y bueno, es que somos un bebé todavía, ¿verdad? Va a ser mucho error y acierto para acertar ahí. Sí, para acertar ahí. De hecho, que es muy linda nuestra Costanera, pero podría ser mejor. Pero eso tiene que enfocar. Yo creo que hay posibilidad de traer gente de Brasil, así como Santa Helena. Sí. Pero hay que trabajar con turismo. No empieza de la nada, va a tener que hacer el trabajo. Tiene que hacer publicidad, tiene que
hacer un marketing boca a boca, tener que hablar con las agencias de turismo que hay en Brasil. ¿Qué es lo que le mueve a Santa Elena? Santa Elena tiene un evento que se llama Motorcycle, que se hace cada octubre. Estos dos años de la pandemia no hubo. Ahora creo que va a haber, ahora he visto un flyer, hay que tirar un de grupo. Yo no sé el dato preciso, pero cuántas mil personas se van en esos, creo que son 4 días de evento. Y es una locura, es como el 30 de julio de acá, solo que es solo motociclismo, ¿verdad? Y ahí el motociclismo ya trae los fusqueros, la gente que tiene combi y por ahí va, ¿verdad? Pero ¿y si hace falta entonces? Falta un evento. ¿Y si? O 2 eventos, 3 eventos al año. Tenemos ya uno que es la aniversario de la ciudad, que es una semana. Eso, pero eso la gente no se va allá, ¿verdad? No, y ahora yo creo que ese evento se va a potenciar mucho el aniversario de la ciudad. Pero como mínimo, Salto tiene que tener 3 eventos grandes así, tradicionales, que se haga cada año. Puede ser el Cuetipo Unajei, que antes era un evento cultural hermoso, que venía de comité de danza de todo el Paraguay, venía del Brasil, venía de Colombia. Era un festival cultural cuando eso estaba el finado Julián Romero. Después que él falleció, perdió fuerza y hasta que terminó. Y era una locura, Danilo. Yo era más pendejo, pero era parte de la cultura salto-guaireña ese festival, ¿verdad? Y se perdió ahora. No sé si sin Julián eso podría volverse. ¿Y si Los Rancheros? Fue un espectáculo hermoso para la ciudad. Podría seguir, ¿verdad? No sé si cómo sería, allá a Costa Negra, no sé cómo, pero tenía que hacer algo así. Tiene que seguir. Nosotros geográficamente estamos muy bien ubicados. Muy bien ubicado. Si vas a ver de arriba ahí el mapa, nosotros somos bendecidos. Y entonces todo eso atractivo tenemos, Danilo. Todo eso atractivo tenemos. Entonces es lo que yo quiero que la gente entienda, ¿verdad? Que mediante el turismo se va a mejorar la salud, la educación, los barrios. Va a haber trabajo para todo el mundo. Todo el mundo va a tener plata para pagar sus cuentas. Va a vivir bien otra vez. Yo me acuerdo en ese 2008, era una locura Salto, man. Hasta el vendedor ambulante estaba tomando Johnny Walker negro, man. Era una calidad de vida así impresionante, man. Los perros hacían asado de lunes a lunes. El capitalino venía acá en Salto y se quedaba loco, man. Porque era el paraíso y nosotros éramos felices y no sabíamos, ¿verdad? Pero no podemos depender del cambio nomás. Ese es el tema, ¿verdad? Sí, o puede depender del carro, pero tener otros pies, ¿verdad? Para otras bases. Tener otros. Sí, tambalea el cambio, tenemos otra cosa. Exacto, exacto. Eso es lo que yo creo que la gente entienda. Y yo tengo muchos proyectos, muchos, muchos. Tengo también proyectos para la educación vial, que es el tema del tránsito, justamente con la publicidad visual. La publicidad visual no tiene un impacto tan grande, ¿no? Si vos haces de forma creativa, es 100% eficaz, tanto para bien, para concienciar así de manera normal y para concienciar de manera pesada. Una vez yo me fui a Pedro Juan por Paraguay y he visto ellos agarraron un auto que ya estaba chocado, alzaron así en un pilar unos 15 metros por ahí y hicieron un cartel bien grande así: vale la pena, no me acuerdo la frase. Y ahí vos mirá ese auto, me chocaba así este como chocó, ellos alzaron arriba, pusieron tinta roja por la puerta y algo de la familia era: te vale la pena, ¿no? Me vos mirá, si vos te estás lleno a 160, 120 en la hora bajando, si le tenía a tu mamá esperando a tu hijo. Sí. Entonces, eso se puede hacer, obviamente no tan drástico, ¿verdad? Pero el mismo formato, hacer, por ejemplo, ahí en Camino Canindeyú. Tantas personas ya no perdieron la vida ahí por culpa de un foquito de 10.000 oranimas. Y yo tengo muchas ideas para eso también, ¿verdad? Obviamente yo no voy a poder hacer solo todo, pero creando una mesa de trabajo con otro. Por eso yo creo que los concejales, mis colegas, mi futuro colega, sean jóvenes. Porque es difícil llegar a la gente más madura, por no decir viejo, porque ellos son muy soberbios.
que un pendejo como yo te venga a decir qué podemos hacer, para ellos es un, qué sé yo, una falta de respeto, más o menos. A mí me pasó mucho eso. No, entiendo, pero buena la experiencia, porque también te hace percorrer caminos más cercas. Claro. Porque, entendeu, me gusta la mezcla, me gusta los jóvenes, pero también la gente por algo talha. Sí. Es experiencia, te facilita los caminos. No, yo eso respeto y escucho mucho a la gente más vieja, por eso que yo me... Hasta cuando no da gusto yo le escucho, porque... No cuando no da gusto, hasta cuando... Viste que el joven pues también tiene una parte soberbia, ¿verdad? Los dos, ¿eh? Sí, y así lo completamos, ¿eh? Pero es importante, vos. Yo aprendo el día entero de mi vida, yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, me quieren ningunear mucha gente. Sí. Me miran a mí y no me da ni mil, ¿verdad? Como decimos los paraguayos. Y yo soy muy, en el término vulgar, muy atarara. A mí me gusta agarrar y hacerme, ni pa, 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 y agarrar y hacer ya, sin dar vuelta. Y yo creo que por eso es lo que estoy con ansiedad y todo eso, ¿verdad? Sí. Estoy manejando. Sí, por eso es bueno los dos, porque uno sabe jugar y otro tiene ganas de hacer, sí. Y va a ser, se va complementando. ¿Cuántos concejales te parece que tienes chance de ganar? ¿De algún partido? No, de todos. Porque hay como, no sé, 200 personas, pero las 200, muchos ya desistieron de la campaña, ¿verdad? Y mira, yo creo que nuestro movimiento coloca 3 bancas. Yo creo que nosotros vamos a sorprender en estas elecciones, porque hay mucha gente que nos apoya que no puede aparecer. Y a nosotros nos tienen como un movimiento que no tiene impacto. Pero sí, nosotros a diario convivimos con eso, ¿verdad? Bueno, son 12 bancas, ¿verdad? Yo creo que entra 5 Colorado, 3 Salto de Todos, un liberal y un otro independiente. ¿Liberal? ¿Quién son los liberales que son fuertes? Yo creo que es el número 1, Ayala creo que se llama. ¿Quién es? ¿No sabe? Ayala creo que es. Y no, y obviamente de 12 bancas nomás se va a ocupar, ¿verdad? Ahora, ¿quién va a entrar? Lo que va a ser, va a ser una elección nueva para todo el mundo. Primero porque va a ser post-pandemia, y segundo va a ser por el tema de la globalización y las redes sociales. Eso va a tener un impacto muy grande. Ese es un peligro. Sí. Entonces, va a ser una sorpresa para todos. ¿Pero te parece que el paraguayo está muy en la internet? Sí, a mí me parece que sí. Para mí está duro. O sea, YouTube no está acostumbrado todavía. No, acá no, somos muy pocos. Y Spotify, casi nada. Sí. El Facebook tiene mucha... Facebook tiene muchos adeptos acá. El Instagram es más para los jóvenes. Pero sí. Facebook, no sé, la gente no usa. No sé, yo veo la gente migró mucho de Facebook a Instagram. Sí. Y acá todavía, pero creo que se va a migrar. Sí, es un proceso, ¿verdad? Que Paraguay es un país muy chico. Pero no sé por qué YouTube no. YouTube es fantástico, es como una tele, vos sí. Tenés todo allá. Yo no me acuerdo más la última vez que yo he visto tele, todo YouTube. Yo lo que veo tele, o sea, que no es tele, es streaming, que es películas. Es lo que veo. Pero mirar en la tele, ay, no me aguanto más. Para mí, Danilo, va a ser una realización tan grande. Te hablo así, hasta en lo espiritual, poder ayudar al crecimiento de mi ciudad. Porque yo con Salto tengo una conexión muy grande. Por su historia, luego, yo... Veo muchos documentales de lo que era antes. Nosotros, el lado paraguayo casi no tiene lo material, más el lado brasileño lo que tiene todo. Hay un material, te voy a pasar el link para descargar, porque no sé dónde está ese material, ya hace mucho que he visto, de un turista que filmó las 7 caídas antes, durante y después. Y él tiene así la filmación desde que él salió. Desde que él llegó a Guaira, su documental, él quiso documentar
¿Está en YouTube eso? Está en YouTube. Quiso documentar la terminación de las 7 caídas, ¿verdad? Men, era una locura, viejo. Y es un material así que muestra por el lado del costado de las 7 caídas, man. De los kiosques que había ahí. Y muestra dónde era la entrada para llegar a las 7 caídas. Muestra los colectivos que quedan. La imagen es mala. VHS. De vez en cuando así sale borroso todo, pero vos entras en conexión con tu tierra, man. Lo que era antes. Yo leí un libro de un indio que se llama Frei Pacífico. Yo no sé si él es vivo todavía, pero él tiene una isla en su nombre acá en Guaira. Él es de Guaira. Y él es cuidador de un museo acá en Guaira. Y en ese museo, por casualidad, nosotros caímos ahí. Nos fuimos con el motoclub ahí y resultaba que al lado del bar estaba el museo. Nosotros nos fuimos en un bar. Y ahí yo visto y le dije, por favor, mostrame. Y el tipo tenía historia de Paraguay, inclusive en ese museo, ¿verdad? Lo que más yo rescaté de esa visita fue un libro que él escribió, y él cuenta la historia de esta región en la época de las tribus, man. Acá era la tierra prometida de las tribus, man. Hubo mucha batalla, todo el mundo quería estar acá porque había las 7 caídas y los recursos naturales. Entonces desde antes es una tierra que tiene una energía muy fuerte. Yo creo que es por eso que la gente que viene acá le gusta Salto. Entonces para mí va a ser una realización. Voy a dejar una semilla tan grande en mi vida, a ver si yo consigo mejorar esta ciudad. Uh-huh. Y yo voy a conseguir. No sé si va a ser por la política o va a ser por algún emprendimiento. Pero yo siento que esa es mi misión acá. Tenía, no sé, ¿qué? 50 años en la vida. Sí, tengo. De trabajo, hay mucho tiempo. Le insto a la gente que busque ese documental en YouTube y se van a dar cuenta. Nosotros ya dimensionamos más o menos lo que. Anota ahí. Vamos a buscar ese documental. De los Altos. Y dejamos en la descripción de. Sí, del link. Del video. Exactamente. Yo por casualidad encontré eso que estaba buscando. Vamos a buscar. Perdón, ¿también? Que yo me fui allá. Estaba hablando del VHS. Sí, era VHS todavía. Ahí. Ok. Y es un material particular, ¿verdad? Que el tipo tiró ahí en YouTube y es una locura, man. Es una locura porque cuenta. Es como un viaje al pasado estando ahí. Porque él filmaba así, la gente, el borde de la 7 caída de lejos, así, man, era impresionante, era. Nosotros tratamos de dimensionar lo que teníamos mediante la historia de los más viejos, ¿verdad? Pero ver así es emocionante. Yo lloré cuando yo evito. Una consulta, Chavito. Y la municipalidad no tiene ningún registro de esa época. Es algo inaceptable, ¿verdad? Yo creo que ellos tienen, pero agarró humedad, dejaron un depósito ahí y se perdió prácticamente. Ha de haber una que otra cosa, ¿verdad? Yo en el bar, ahora es que sin plata no da para hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué yo quiero hacer en el bar? Yo ya tengo el material ya. No tengo plata para mandar a hacer nomás. Tengo como 50 fotos en alta resolución de las 7 caídas. En ángulos que casi nadie tiene, man. Y uno conseguí en Guaira. Otro conseguí con unos taxistas acá. Unas familias tradicionales. Otro conseguí en un post que hizo un portal de Cianorte, creo que era. No me acuerdo bien. Y fui recabando. Tengo unas 50 fotos, te voy a mostrar mi celular, tengo. Y quiero hacer un mini museo ahí en el bar, ¿verdad? Por lo menos ahí, ¿verdad? Que yo puedo. Claro. Solo que es caro, man. Una foto con un cuadro así te sale 100 reales. Entonces, cuando sobre plata voy a hacer, ¿verdad? Sí. Pero te digo nomás que nosotros no rescatamos nuestra historia. Tienes que tener. ¿Y cómo ve la ciudad en los próximos años? Muy prometedora. En cinco años. Terminada tu mandato. Yo creo que Salto va a ser una de las potencias económicas del Paraguay. Yo digo. Potencia económica. Yo digo. Yo soy muy positivo. ¿Qué va a pasar ahora el 2023? Se va a tratar el anexo C. Se va a renegociar el anexo C.
Paraguay ahí, man, si tenemos, eso es lo que es el hombre, ¿verdad? Tenemos que tener autoridades patriotas para que no se vendan. Si es que se renegocia eso, puede pasar dos cosas acá en Salto. Bueno, es un análisis particular mío. Yo puedo estar diciendo un disparate acá. Como la energía excedente que Paraguay va a volver a tener otra vez, que va a poder vender, entonces va a sobrar una cantidad enorme de plata para Paraguay. Eso sí, tenemos buenas autoridades que se queden en la mesa y negocien bien en pro a Paraguay, ¿verdad? Lo que es muy difícil. Salto del Guairá tiene parte en esa negociación. ¿Por qué? Porque nosotros somos la madre de Itaipú. Nosotros fuimos los que más perdimos en toda la ciudad del país. Itaipú tenía que tener una sede acá, man, en Salto, ¿verdad? Entonces, si tenemos buenas autoridades para el 2023, tenemos que hacer lobby en esa renegociación, poner presión para aumentar el valor del resarcimiento acá en Salto. Que no sea más 10 millones, que sea 20, que sea 15, pero aumentar. Porque Itaipú va a ganar más plata, man. Voy a decir que no, man. No, mira, tengo una información que te va a gustar. Dale. Tengo un amigo, una persona muy próxima a mí, que me habló eso hace... ¿Cuándo que me habló eso para nós, amor? Fue en marzo. Me habló eso en marzo, ¿tá? Él tuvo una reunión con... Él fue a una cena y estaba un ministro da justicia allá, de sí. Brasil, Dias Toffoli. Sí. Y Dias Toffoli estaba hablando y él habló de Paraguay. Dijo, ah, tengo un amigo allá en Paraguay. Y yo así, inversión en Paraguay, no asombro algo más. E deu que ele tipo, me parou, ele mirou e começou a falar de Paraguai, 30 minutos. Eu vou ter que ir a Paraguay, Paraguay vai crescer longe. E por isso, aí que vou ver investir ali, aí que comprar, lo que sea ali em Paraguai. Aí que ir até em Paraguai. Por quê? Porque em 2022 você termina o tratado. Sim. E cada ministro de Brasil cuida de uma área importante. Um cuida da energia, outro cuida do petróleo, outro cuida. Cada um. De la marinha, cada um tem sua área forte. Seu setor aí. Seu setor, mas não é que só ele maneja isso, mas é que seu, como país, depende dele, se profissionaliza nisso. Sim. E ele é muito forte em energia. Então já está em acordo, já está em tratado, a negociação já começou. Já começou, já. E ele disse que é mínimo 4 mil milhões de dólares. Hoje, Paraguai recebe 360 milhões de dólares e vai receber 4 mil milhões. 4 mil milhões? Sim. E aí, tem algo lá como eu já disse, se acordar outra vez. Salto recebe 2,65% de royalty. De royalty. Sí. Se hacemos 4 mil milhões por 2,65%, são 100 milhões de dólares. Imagina esse salto. Que 15, que 20. 15, 20. Yo estaba pensando así, ya me quedé feliz, imagínate un poco, man. ¿Entendió? Tenemos que, y así, hay que pelear por eso, porque Salto perdió mucho. Salto nosotros perdió somos mucho. La madre de Itaipú, nosotros somos la madre de Itaipú. Y está bien, que no sea 100, que sea 50, 70, 80. Nosotros vamos a ser la mejor ciudad de Paraguay si es que tenemos un intendente visionario. Porque para eso tiene que ser visionario, tiene que pensar a largo plazo. Como un empresario. ¿Y sabe lo que él dijo que me gustó? Él dijo, por más que haya muchos desvíos, es muchísima plata. No hay cómo desviar tanto. No hay cómo. Esa plata se va al pueblo. Sí o sí va a haber infraestructura. Va todo. Dijo, desde una Pepsi hasta un alquiler de tierra, todo va a tener mucha rotación, va a tener mucha venta y va a tener mucha utilidad. Qué locura, ya. Ojalá, ¿verdad? Y ese es mi... Por eso yo pienso positivo, ¿verdad? Porque tiene potencial, Salto. Tiene potencial. Lo que tiene son malos gestores, ¿no? Pero va a cambiar este 10 de octubre. Y yo soy una persona, Danilo, que me voy siempre al lado espiritual, siempre me voy. Entonces, lo que vos haces acá, lo que vos atraes, o sea, que lo que vos querés para tu ciudad, ¿cuál sería la mejor forma de expresarme? Ação e reação. Exactamente. O sea, lo que va a atraer
energía positiva. Yo siento que yo soy una clave importante para el desarrollo de Salto, man. Y no sé si va a ser mediante... Yo nunca quise ser político, man. Fueron cosas que fueron situaciones que fueron sucediendo. Y hoy soy candidato a concejal, man. Y donde yo me voy, la gente me recibe de brazos abiertos. Y es apasionante eso, man. Apasionante es. No dejo que me trabaje mucho porque sí, de por ahí no entro, ¿verdad? Para que no me avale demasiado, ¿verdad? Pero me está gustando mucho. Pero ustedes, como políticos, tienen un deber civil y moral de hacer una buena oposición caso no gane. ¿Entendió? Sí. Todos los políticos que son políticos hoy, que no gane, tienen que hacer un servicio de oposición. Tiene que estar presente hoy. Tiene que estar presente. Uno, para hacer tu nombre, y dos, para hacer que la competencia cumpla realmente con lo que tenía planeado. Ese es un trabajo de oposición. No es nada personal, pero es algo para la ciudadanía, ¿verdad? Porque mucha gente te quiere, mucha gente votó por vos, esperando que vos crezca. Entonces, esperamos que vos siga exercendo tu trabajo de cidadão e político como oposição, caso não entre, entendeu? Sim, vamos dizer que vão entrar, mas vou ter que seguir. É um bom ponto, eu isso não ia... Vou ter que seguir pensando, esse tema do turismo aqui, temos que seguir, esse tema, entendeu? Porque, no final, o que seria a política? Não é uma competência entre vocês, é para o bem da cidade, sim, entendeu? Exactamente. Eso todos tienen que hacer. Vamos a ver qué pasa. Ojalá entre buenas personas que quieran. Te faría, Jasmine, quieren entrar toda hora en la casa. Ese aquí es una comida de nuestro amigo Rodrigo, que nos envía. Este es de Manjare, ¿verdad? Manjare. Sí, yo soy cliente de Manjare. Yo estoy haciendo publicidad ahí, Rodrigo. Quiero mi porción después, ¿está bien? Manjare y botequín. Pero esa es tu porción, acá está para vos, ¿eh? Poxa. Mandó ahí, queda a vontade. Sí, no, vamos a comer enseguida. Ahí ese aquí es rico. ¿Cómo se llama ese? Ese es tilapia. Isca, ¿no? De tilapia. Y ese ahí, no sé el nombre de nada. Yo pensé que me iba a ser difícil hablar en español contigo porque me viene de portugués acá, ven y hago un pastelle. Vos sabés, Danilo, porque yo estoy tranquilo, si es que entrando o no entrando. Nuestro movimiento va a dar para rato todavía, va a ser la piedra en el zapato para mucha gente. Y igual, si no entra ninguno, Salto de Todos va a continuar. Nosotros tenemos nuestro PC, nuestra casa, que estamos a poquito, estamos hermoseando. Y vamos a probar en las otras elecciones, ¿qué problema hay? Yo no estoy gastando plata de mi bolsillo, puedo dormir tranquilamente. No estoy debiendo favor político a nadie. Es por eso que elegí el camino más difícil, que es ser parte de un movimiento independiente. Todo fue guerra, ¿no? Desde la creación hasta estar todo legal, cumplir con las fechas, principalmente eso, man. Eso la burocracia que hay, debe increíble ser. Es para que uno hágalo. Pero es duro tener muchos partidos. Yo estoy seguro que en el futuro no voy a dejar de hacer. Sí, acá voy a haber más trabas. Y no hay cualquier cosa que me va a derrumbar. Yo, desde los 9 años... ya tuve responsabilidades muy grandes. Yo le perdí a mi papá con 9 años. ¿Vos perdiste tu padre con 9? Sí, perdí a mi papá con 9 años. ¿Y por qué? Y falleció. Mi papá falleció desde los 9 años. Que yo tengo 9 años. Me quedé solo con mi mamá y mis 2 hermanas. Cuando eran bebés todavía. Una tenía 8 meses y la otra tenía 2 años. ¿Vos tenés 2 hermanas? 2 hermanas tengo. 3 tengo. Una por parte de mamá, que está en el Brasil. Y entonces, para mí desde chico fue todo difícil, todo difícil. A mí nadie nunca me regaló nada, yo siempre tuve que batallar con mi sudor, con mi trabajo. Me tuve que quedar solo con mis hermanas por 2 años, porque nos agarró una crisis una vez, una época, gracias a Dios conseguimos superar, en la cual mi mamá tuvo que irse a Argentina a trabajar, y fueron los 2 peores años de mi vida. ¿Se fue allá a trabajar? Sí, y fue a trabajar. ¿Cuántos años? Yo tenía 14. ¡Puta que parió! Y me quedé en casa solo con mi hermana y una tía vino a vivir con nosotros. Y muy bien me crió ella, pero estar lejos de mi mamá, sin papá, fue
Y por eso yo soy muy espiritual, porque el barbudo allá arriba te pone... Conmeque. Vamos a cambiar de ojo después de nosotros. Sí, va a dar trabajo. ¿No? Va a dar trabajo. Y desde muy criatura, man. Dios, ahora yo tengo también. Bueno. Desde muy chico, man, tuve que afrontar dificultades. Entonces eso me forjaron un escudo muy grande. En aquella época fue duro, pero hoy es mejor. Sí, no, hoy en día estoy... hasta los 18, 20 años, así lo que sufrí por no tener un alguien que me caliente la espalda y era que te oriente a... No, eso está mal. Siempre tuve que aprender de mi propia costilla, man. Y en mi casa yo siempre fui hermano, tío, papá y abuelo al mismo tiempo. Uh-huh. Ahora abuelo porque ya soy tío ya, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Y hago papá y abuelo también. Y para mí me siento privilegiado y bendecido, man, porque ¿quién es el que tiene un privilegio tan grande de ser todo eso al mismo tiempo, ¿verdad? Porque también tengo que educar, también tengo que reprender, dar amor. Y con mis hermanas fue así, y ahora estoy haciendo con mi sobrino ahora. Y me siento muy bendecido. Y todas las dificultades que pasé en mi vida, desde muy temprano trabajé también. Entonces yo sé el precio y el valor de las cosas. Lo que vale un 10.000 de tu propio sudor, yo sé lo que es. Entonces, no va a ser cualquier persona que me va a venir a apuntar el dedo y me va a querer echar. Sí, pero es, o sea, la hora que va a estar pasando por un problema tan grave, así es duro. Pero después es muy bueno, ¿verdad? Que pasase por algo así, porque, pucha, fue una conquista, ¿verdad? Que tuviste. Una conquista tuya. Yo tengo 31 años, pero me siento con 50 por ahí. O sea, que de aprendizaje, ¿verdad? Uh-huh. No, de cara parece que tengo 22 años. Pero parece que yo toda la vida tuve que comprar ropa para 14, 15 años. No, y más barato para mí. Más barato. Más barato. El problema son los colores. Exacto. Todo colorido. ¿Sabes dónde yo nací, man? Conocer la gráfica de Canindeyú. Allá frente a... ¿cómo se llama? Hay una canchita ahí enfrente. No es sobre la Avenida Paraguay. No, es hacia acerca del club del Club Salto. No allá la cancha, el Club Salto es del galpón del, donde era el tinglado antes. Yo te estoy hablando de, ahí había una clínica que era del doctor Pache. Y ahí yo nací. ¿Club Salto? No, ¿dónde era Club Salto? ¿Vos no te recordás dónde había, cuando había el Club Salto, que era un tinglado? Yéndote al polideportivo, ahí había un tinglado que se llamaba, que era del Club Salto. Ahí se hacía torneo y eso. Era un tinglado enorme. Y había una cancha de salón ahí. No. Y ahí se es parte de la cultura saltobaireña. Ahí había los interbarriales y intercomercial. Yo vine acá en 2007. ¿Será que no había más? No, creo que ya no había más. Creo que ya no había. Yo mi infancia entera pasé ahí porque ahí era cerca de la casa de mi abuela. Y siempre estaba en esa parte, ¿verdad? Y la gráfica que yo quedé una calle arriba ahí. Y ahí enfrente había una clínica, un hospital. Y ahí yo nací. Y era todo de madera, ¿verdad? Y mi mamá me cuenta así todo. El día de que nací, todo eso fue... Fue duro. Fue una locura en aquel tiempo, ¿verdad? No naciste, sobreviviste. Sobreviviste. Y qué mal, ¿eh? Tu padre con los 9 años, ¿y que trabajaba mucho? Sí, él, a él le agarró la profesión de frontera, ¿verdad? ¿Eh? Hasta, profesión de frontera. él era gomero primero, después empezó a ganar plata fácil. Ahí se metió con cosas ilícitas. Acá en la frontera, Danilo, es muy fácil tener plata. Es muy fácil. Vos no sabés, no tenés idea de las oportunidades que yo tuve para seguir los mismos pasos de mi papá. Digo así, sus últimos pasos, ¿verdad? Porque él siempre fue una persona muy trabajadora. Yo nunca escuché hasta ahora a alguien que me viene a hablar mal de mi papá. Siempre tu viejo era
formidable, ya le ayudaba a la gente. Era calidad, Río Aeroporto. Pero ¿qué pasó? Él en el último tiempo seguramente le trabajó un poco la ambición y empezó cosas ilícitas, cabrito, y no sabía qué cosas más. Pero en aquella época el cabrito no era una cosa... Y sí, era algo normal acá, era normal. Pero le costó la vida. A él le asesinaron, le mataron enfrente al hospital del centro. Había un bar que se llamaba... Le dieron, no me acuerdo si era 14 o 17 tiros. Era... No, nosotros en esa época... Fue un trauma de infancia al cual yo ya superé, pero... Debe haber sido difícil. En esos últimos tiempos yo me acuerdo que yo no podía salir en la calle así nomás porque él tenía amenaza. Entonces vivíamos bajo amenaza en aquella época. Y mi abuela, mi mamá, lo que me cuentan así, no me dan los muchos detalles, ¿verdad? Yo tampoco también quiero entrar, ¿verdad? Pero... Sí, supe, investigué, he visto, cuando yo me mudé de casa, ¿verdad? Cuando estoy más viviendo en el bar, encontré documentos que eran de mi papá, que me sorprendieron así, grandes, ¿no? Y yo creo que él, la ambición le trabajó un poco, y fue eso lo que le cegó un poco, hasta que se metió con personas más locas que él y le arrebataron la vida, ¿verdad? La frontera es peligrosa, la frontera es bien peligrosa. Y yo cuando mi padre falleció, yo ya era grande, yo tenía como, no sé, 26 años, 27 años. Y tuve una persona que me visitó, que es una persona que yo admiro mucho. Y me vino a mí y me dijo, Danilo, fue bueno que tu padre faleceu. Y dije, puta. Tá louco, tipo, a única pessoa que ele era... não é bom assim. Meio crudo, né? Meu padre faleceu, eu tinha 14 anos. Se não tivesse falecido, eu não teria chegado acá. Foi um momento mais duro da minha vida. Mas por isso eu conquistei isso, a respeito da minha família e tudo foi hablando. E da vida é que tirar é lá do bueno. Não adianta votar. Pero meu padre faleceu com 83 anos, ou seja, eu já estava esperando, ele já estava nos acréscimos, Ele disfrutaste a tu papá. Sim. Sí. Pero me falou isso, que aí que tirar o lado bueno e assim, se ele seguir vivo, eu poderia ver ele muito enfermo, sabe? Tendo que cuidar dele, porque é uma pessoa muito ativa, envolver uma pessoa muito ativa sofrendo é muito triste. E em tu caso, eu poderia, não sei, seguir o mesmo caminho. Aí que mirar o lado bueno, aí que sempre mirar o lado bueno. E por isso vai ligar todo ligaço, verdade? E eu te ia dizer, oportunidades não faltaram. Eu podia chegar acá em um Mercedes, te ia dizer, verdade? Mas isso pues tem um custo. E eu já tenho vários exemplos de minha vida que esse custo é muito alto. Então eu prefiro seguir onde estou. Que no me falta nada, inclusive me doy algunos lujos, ¿verdad? Y vos sembrás el bien y vos coges el bien. Entonces, ese ambiente de plata fácil, de cosas ilícitas, es una maldición. Tarde o temprano la vida te cobra. Entonces yo prefiero tener poquito y estar bien con todo el mundo. La gente no sabe. E isso só sabe quem tem dinheiro. Eu não tenho muito, mas o que tenho eu posso viver sim, muitos anos. Mas não é bom, não é tão bom ter dinheiro. Entre não ter e ter, é bom ter. Mas o bom da vida é ganhar dinheiro. Isso sim te motiva, isso sim te faz... Ganhar o dinheiro, não é ter dinheiro, não faz tanta diferença. Agora, ganhar, isso é... É impactante, assim como gastar. Mas se eu vou atender só para gastar, ao final, eu vou ver uma pessoa muito fútil. Deprimida. Fui fútil também. Fútil, porque lá, ou seja, eu sou fútil. Vou ter mirar no espelho e saber quem sou. Sim. Poder pôr ouro, poder pôr roupa, poder pôr uma capa, mas saber quem sou. E essa é a larga depressão. Por isso é bueno ter um conjunto de crenças muito forte, ¿verdad? Valores. Porque yo le conozco a mucha gente que tiene plata para
4 generaciones. Y el tipo es humilde, simple. Es la educación lo que hace eso. Los valores. Sí, los valores. Lo que te inculcaron desde pequeño, ¿verdad? Y una de las herramientas para eso es el trabajo. Y yo aprendí solo que el trabajo te hace sentir y saber el valor y el precio. Porque es diferente el valor y el precio. Es muy diferente. Es muy diferente. Muy diferente. Entonces... valor y el precio. Espero que la gente que esté viendo este, ¿verdad? Este podcast, te felicito más una vez porque vos sabes que a mí me encanta eso. Esto, es verdad, si era por mí. Bueno, vos fue una de las personas que yo hablé de ese tema. Sí, no, yo te dije, me va a gustar. Dentro de poco yo te voy a decir, me va a estar a ese flow, vas a meter en el bolsillo. va a quedar grabado lo que yo decía acá, mira. Va a venir el vocalista de Cachiporro acá. Vos le vas a traer a esos conductores de grandes TV. Vas a traerle artistas de renombre del Brasil. ¿En serio te digo, man? Este va a crecer, ¿no? Por eso yo ahora voy a tomar Pepsi nomás. Ahí me gustó. Después pasan el porcentaje ahí. ¿Cuántas horas estamos hablando ya, men? Yo si me dejas acá, men, yo voy a hablar 4 horas. No, estamos acá hace poco, 1:20 nomás. 1:20. Qué nuestro loco. Nuestro récord es 3:16. No sé, 3:16. No, ustedes me dicen. 3:16 hablando, ¿verdad? No, mentira. 12:54 creo que. Por ahí vos. Mi Dios. Yo tengo historia, men, para... Ya, mucha historia. Porque a mí me gusta recibir a muchos viajeros. Porque vos conseguís absorber su conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo vos conocías a esas personas? Y, no sé, me vienen. Primero, una vez... Si vos hablaste de mexicano, hablaste de argentino. Y, puta, yo quería conocer muchas esas personas. Y los dos te fueron allá, caramba. Yo te voy a contar mi proyecto de vida que yo quiero, man. Mi casa está en una parte privilegiada de la ciudad, que en el casco urbano, ¿verdad? En el barrio San Francisco. Yo quiero transformar el bar en un hostel. Para eso tengo que tener plata porque tengo que mudarle a mi familia ahí, ¿verdad? Porque el tamaño da. Proyecto yo ya tengo. ¿Por qué un hostel? Porque eso, yo ya me fui en varios hostels, ¿verdad? ¿Qué es un hostel para la gente que no sabe? Es una especie de hotel en donde vos pagas mucho más barato y son piezas compartidas. Y para algunos eso es algo malo, para algunos es algo bueno. Para mí es todo bueno. ¿Por qué? Porque vos conoces gente de todo el mundo, porque los viajeros solo se quedan en hostel. Solo si quieren. Primero lo que es más barato. En los hostels que yo me fui, yo hice muchísimas amistades. Muchísimas amistades. Y hasta hoy en día de vez en cuando me tiran un mensaje en el WhatsApp después, sí. Chavi, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Está todo bien por ahí? Sí, tipo, son amistades que son vínculos que son para toda la vida prácticamente, ¿no? Y si Salto va a ser una ciudad turística, va a tener que tener un hostel. Eso ya va a ser como consecuencia ya. Puede ser otra persona que esté escuchando y haga, ¿entendés? Y ese es mi meta, man, tener el bar con un hostel. Un hostel purete, ¿verdad? ¿No? Muy punandí también, ¿no? Un negocio legal. Pero hostel, ¿qué tiene que tener? ¿Purete? ¿Una buena ducha? Tiene que tener espacio, sí. Una buena ducha. Ese tema de guardar la maleta con llave y una cama. La gente que frecuenta un hostel son muy respetuosos. Vos muy puedes dejar tus cosas, nadie va a tocar. En todos los lugares que yo me fui, el respeto. Pero a mí me gusta guardar. Sí, no, y claro. Yo me siento más tranquilo, sí. cuando guardo con llave. No, y puede tener esa opción, claro. Sin problema, un detalle. Sí. Pero te digo. Una vez yo estaba en Tokio y fui. Estaba con Ronan. Con Ronan, le conté. Ese viaja será. Ese viaja. Está viviendo allá ahora. Y nosotros fuimos a dormir en esa. Ela se chama gaveta. Já sei, já vi, tô já no reportagem. Cápsula. E de uma capa é super confortável. Não te dá claustrofobia? Não, eu também tinha esse medo. Super tranquilo. Pô, não tínhamos tomado, dormimos também. Eu dormi na banquinha. E no outro dia, meu filho ia duchar e disse, vamos duchar? Não, meu filho.
puta, eu vou tomar assim, todos os dias acá, caminhando, vou no Tevá do Char, cara. Eu pensei que tipo louco, e me barro. E na hora que saio do ascensor, entro na área de ducha, o tipo me passa assim, pelado. Será que acá a gente é assim? Bueno. E aí cambiei minha roupa, me deixei solo de calçoncinho. Sim. E me fui na área da ducha. E procuro, onde é. Ligo na área. Aí com 30 japoneses, todos desnudos, juntos, duchando. Duchando. Eles, havia como três jacuzzi, uhum. Três banheiras, uma água caliente, uma morna e uma bem fria. E aí todos eles, um montão de espelho e uma ducha assim, de essa, sabe? Assim como a gente usa em banheira. Nosotros decimos Waimei Yahoo. Ah, e aí usar esse e pegar um limpando por todos os mundo. Que coisa louca. E para eles é normal. Para eles é normal. Uma coisa que eu te ia dizer que vai passar a cansar. Tem mais barato, tem que ser assim. Sí, não. Fazer uma playa de nudismo já aí uma parte. Uma coisa que eu digo que vai passar acá, tarde ou temprano, quando seja uma potência veraneia, salto, a gente não vai querer cambiar-se, a gente vai ir. En los almacenes de bikini, los negocios van a entrar de bikini y la gente no tiene que alarmarse. Eso es buenísimo, man. Eso es buenísimo. Es que el chico está en casa. Sí, no. En casa. En la playa vos te vas, la gente está de bikini, en el almacén haciendo compra, en el supermercado, en cualquier lugar. Yo creo que va a pasar eso acá también, tarde o temprano. Nosotros nos fuimos a una playa una vez y había un restaurante que su baño era al aire libre. Era todo aberto. Eu não consigo. Sabe o que me gostou? O banho era uma atração turística. Entendeu? Eu não sei se a gente. Eles transformaram em uma atração turística. Que? Transformaram em uma atração. Sim, sí, mas era todos os banhos assim abertos, um ao lado do outro, como se nada. Então a gente se banhava desnuda. Ou com roupa interior. Bom, era um restaurante, e o atriba assim acostado, tava seu banho, e o banho era frente ao mar, e era frente à praia, e a gente caminha por na praia, inclusive, então você vai poder estar usando o banho, e eu não caminharia. Que louco. É. Mas aí gente que, entendeu, não passa nada. Eu tenho... O que mais me gostou é a ideia, porque é distinto. Se é distinto, a gente vê, né, que tá foto, envia, não sei o que, por todos querem olhar para conhecer o banho. Uma coisa também que eu quero implementar é uma boa, um bom departamento de marketing dentro da municipalidade, que seja de la municipalidade. Tem que ser alguém que tenha uma visão, porque eu le conozco a vários fotógrafos e vários editores, produtores, que são um master. Eu le tirar a ideia e mejora tu idea en 30 segundos. Uh-huh. Tener un buen departamento de marketing hoy en día con el tema de las redes sociales va a vender salto como la ley manda. Man. Y eso es muy importante, es un detalle muy importante para salto. Hay candidatos que ya promete asfaltado, promete un montón de obras. Uh-huh. Yo no he visto ninguno que apuesta por el turismo. Entonces estoy yo para eso. Me gusta la idea. Y es tan importante como la gestión de barrios. Es tan importante, por ejemplo, como la transparencia. Yo creo que hoy, donde yo me voy a venir, la gente me reciba, a ver si cumplen, ¿verdad? Y votan por mí. Faltan 9 días para las elecciones. Tu pensamiento es mucho a largo plazo, ¿verdad? Sí, no es. Tienes que conseguir comprender todo. Hay que empezar ya. Ya empezamos ya. En este fin de semana que tocó Los Rancheros, y vino ese MC Danilo, no sé cómo se llama, MC Piaggi fue el que vino, ¿verdad? Yo calculo que en ese sábado y domingo unas 10.000 personas pasaron por Salto. Yo creo que sí. Yo tengo amigos que tienen hoteles, estaban llenos los hoteles, man, llenos. Hay gente que vino para el show de Los Rancheros, que atrajo público acá de Puente, Paloma, Catuete, de San Alberto, de Nueva Esperanza vinieron. Porque yo tenía la entrada para vender. Gente de todos lados me escribieron. Y la región acá de Guaira, Mundo Nuevo y un poquito más allá vinieron el domingo para el show del fanquero.
Entonces está empezando. Está empezando. Imagínate, no puedo. Y estamos todavía en la punta de la pandemia todavía. Cuando se libere todo así el 100%, va a ser... Ojalá lo que venga más productores de eventos, men, y que cada fin de semana haya un atractivo, man, que se haya discoteca. Y me gustó la idea del host, una buenísima idea. Sí, men, mira, yo estoy vendiendo mi idea acá, ahora Danilo ya va a mandar a ella y yo me voy a quedar sin idea. Roboto, ufalo, está ahí. Vamos a hacer una parcería. Pero el host no es algo... Não é algo que vai vir a ser, é algo que tem que se criar, é algo emocional. É como mi bar. Eu me empecé a desesperar uma época porque... O que passou na pandemia? Solamente comida se vendia. Eu, de um dia para o outro, tuve 50 competências. Banqué. E aí, agora que se liberou mais, muita gente começou a abrir bares. Pero que yo entendí que la esencia de cada lugar es única. Entonces, por más que alguien abra un emprendimiento que va a ser tu competencia, que sea en el mismo sector y que invierta $300,000, va a haber gente que igual se va a tu local porque le gusta la esencia de tu local. Y pase lo que pase, ese tipo va a abrir un lugar igual que el tuyo. Si él cierra, mañana abre otro. Sí. Competencia siempre va a haber. No, y la competencia a mí me gusta porque inclusive a mí me hace mejorar mi trabajo. Si yo no tengo competencia, yo me quedo en mi zona de confort ahí. Pero ese tema de bar, aún más como el tuyo, es algo más emocional, es distinto. Recomendado Manjari hablando en eso. Es distinto. Y el tema de del hostel es la misma cosa. Él genera una experiencia. No es solo venir y dormir, no es un hotel. Al rato me preguntaste cómo la gente llega a mí, los extranjeros principalmente. Sí. Ahora los extranjeros hablan mucho entre ellos. Eso yo lo doy el primer paso. Entonces, a partir del momento que yo le recibí a la primera persona, el otro que le encontró allá en Bahía, le da mensaje: men, vos tuviste allá por Paraguay, ¿verdad? Contame, ¿no puedo alguna? ¿Dónde me tengo que ir? Si puedo. Ahí le dice: mira, allá hay tal persona que le recibe a la gente. Entonces, ahí le conocí a mucha gente. Y otro, hay un aplicativo que se llama Couchsurfing, no sé si conoces. Es un aplicativo que el que tuvo la idea de ese aplicativo, man, no sé, algún día le quedó conocer. ¿Qué él creó? Él creó una plataforma en donde el que es viajero se cadastra y el que va a recibir se cadastra. ¿Y ahí qué pasa? Yo estoy cadastrado, aparece mi perfil ahí. Yo soy César Méndez, estoy en la ciudad de Salto del Guairá. Y tengo capacidad para alojarle a una o dos personas. Se queda allá. ¿En tu casa? En mi casa. Gratuito. Eso es todo gratuito. Uno puede cobrar. Si quiere cobrar, cobra. Pero la esencia es gratis. ¿Cómo se paga eso? Por ejemplo, yo soy un viajero y yo sé cocinar. Hola, ¿qué tal? Yo soy tal persona. Estoy viajando. Voy a estar por tu localidad tal día. Y me puedo quedar en tu casa tal día y... Se hace tal cosa, si te es de... Me gusta. Es como Airbnb, só que en vez de plata... Exactamente. ¿Y cómo vos filtras eso para que vos no recibas a cualquier persona en tu techo? Ahí las estrellas de las personas. Y ahí es de poimiento. No sé si en portugués. Y también vos le calificás a la persona. Calificás, sí. Y la gente ahí es muy sincero. Antes de cadastrarte te dice ya lo ahí, mira. Vos acá tenés que ser sincero. Entonces, si el tipo se fue en tu casa, comió y no lavó el plato, menos punto ya. Porque eso ya es falta de higiene ya. Entonces, hay un filtro muy grande ahí. Vos no le recibías a cualquier persona. La gente son muy respetuosa. Por ese aplicativo yo recibí a esa pareja de franceses, ¿verdad? Men, qué experiencia bonita tuve con esa gente. Ah, fue a tener ya la aplicación. Sí, yo en eso, la pandemia paró, ahora está empezando otra vez. Hay varios otros, pero el Couchsurfing es uno de los principales. A mí me gusta, cuando yo viajo hasta afuera, me gusta pegar un Airbnb y me quedar en la pieza de las personas. Sí. Pero depende de las ciudades. Porque hay ciudades que tengo miedo, ¿verdad? Sí. Pero hay ciudades que me gustan. Allá en Europa me gusta me quedar en una pieza, porque de ahí conozco a alguien de allá,
hago un amigo y la gente conoce la ciudad. Entonces, algunas veces salí, otras veces me llevo a cenar, otras veces allá, andar allá, que allá es, no es la zona turística, pero es la zona sí, y que, conoce, que te va a gustar. La forma de guía cambia totalmente. Y bueno, y el tipo, imagínate el tipo que craneó eso, man. Solamente él viajó, vio alguna falla y dijo, no, eso es falla, yo voy a hacer eso. ¿Vos ya viste esos youtubers que pasan la vida viajando? Ah, dejé, veo que me da rabia. Me da rabia. Tipo, soy ya, y nada de tipo, un día estaba, y gana millones, gana, ya pensé hacer eso una vez. De moto, pero después las responsabilidades no me dejaron sí, filmar así. Hay un tipo que se llama Soy Tribu. No sé si conoces. Busca ese, man. Es un español. Y locura, man. Y te vas a colgar con sus videos. Y el tipo viaja, solo viaja. Y ahí ya consiguió auspicio con BM. BM le cambió la moto. Caramba. Sí, ya no. Pero es yo... el de Rubito, medio rubio. Sí, ¿cómo sí. se llama él? Solo me olvidé su nombre. Pero compró una casa en Venezuela estos días, ¿viste? ¿Compró? Sí. Agustín se llama. $20,000. Y una casa enorme. Pagaría 3-4 veces más caro en España. Yo te iba a decir, solamente ese tipo hizo por la cultura paraguaya lo que nadie hizo todavía. Él consiguió entrar en una aldea indígena cerrada, man, así. Yo ni sabía que existía esa aldea. Y él se fue, man. No sé, consiguió contacto con alguien, ese otro tenía otro contacto. Y cuando él vino a Paraguay, él se fue en esa... Y él muestra todo el trayecto hasta llegar. Se cayó de moto, caminito de tierra. 3 horas sin nada, dentro de la reserva, algo así. Ajá. Y el tipo se fue, men. La gente bailando, así, haciendo sus rituales. Y él es muy espiritual también, ¿verdad? Y la patriarca de la tribu hablando en guaraní, men. Ese guaraní tete. Yo he visto eso así, me llenó de orgullo. Porque Paraguay es un país indígena, viejo. Y él mostró eso así, de forma tan, tan cruda y tan íntima. Ningún otro medio mostró lo que él mostró. Y con mucho respeto mostró. Había cosas que no podía mostrar y la viejita así me da pena, ¿eh? Todo arrugadilla. Ponerle que tenía un 100 años, pues, le rezaba y le purificaba con, con esos humos y eso así. Una locura, ¿eh? Acá en Paraguay no hay muchos youtubers. Hay 1, 2, 3, pero ¿qué pasa acá, Dani? Nosotros somos muy pocos. No se consume de la manera como para poder vivir eso. Ellos tienen seguramente algún... por lo que yo entiendo, el youtuber paraguayo sobrevive de auspicio de marcas. Sí. Pero no de visualizaciones. Pues nosotros somos 7 millones y algo. En el Brasil... Un tipo se tropieza y su video tiene 30 millones de views. Exacto. Nosotros no vamos a alcanzar eso. No vamos a alcanzar. Un grupo paraguayo que fue uno de los que tuvo más views alcanzó 1 millón, que fue Pura Heysol, cuando tiró ese tema de desapego. Y ese fue uno de los videos que tuvo más views a nivel país. Y no, alcanzó 1 millón. Nosotros estamos mirando hoy, ahí es 0904. Esos chicos tienen 3 millones de views. 3 millones. Y eso ya es un... Eso es con eso, a partir de 100 mil el YouTube te paga, ¿verdad? Pero no sé. Para mí que a partir de 100 mil. Pero yo creo que ellos... O sea, los videos de ellos son vistos a nivel internacional. A nivel internacional. Eso es, yo no conozco. Argentina, Chile. ¿Sobre qué? ¿Qué? ¿Su video sobre qué es? ¿De todo? ¿Sketch? ¿Qué? Es de parodias. Parodias, sí. Exacto. Entonces, ¿por qué más se vende? No, y Pix Podcast también va a tener. Este va a tener unos 2 millones de visualizaciones. Ese acá, ¿verdad? Sí, va. Pero todo lo que yo le debo. Cuando vos seas presidente, va a tener. Algún día quiero ser intendente. ¿Quieres ser intendente? Algún día quiero ser intendente. No sé, ojalá. Sí, vos está obvio. Hay mucho tiempo todavía. ¿Quieres ser intendente? Caramba, estoy leyendo un libro. ¿Para qué? Yo estoy leyendo un libro que se llama La Ley de la Atracción. Todo lo que vos pensás acá se materializa acá, en la realidad. El secreto dice eso, ¿verdad? Sí, el secreto del documental. ¿Sí? Pero vos querés ser intendente. ¿Para qué es tanto problema? La gente va a hablar mal de vos. Te van a hablar por la espalda. Yo estoy preparado. Yo quiero ser intendente para mostrar todo el potencial de Salto.
Un intendente técnicamente puede ser así. La junta legalmente es el motor de todo. El intendente es casi no hace nada sin la junta, ¿verdad? Sí, sí, un poder fuerte. Pero es el peso de ser intendente. Es ser la autoridad mayor en el municipio. Eso mueve. Vos no podés hacer, pero vos podés orientar para que se haga. Independientemente del intendente que suba, yo voy a hacer de todo para tener una buena... una buena relación con el intendente, porque si todo el mundo vela por sus propios intereses dentro de la junta, nada, la ciudad se queda en la misma. Yo hablo mucho acá que ustedes, ¿verdad?, que son los gobernantes, si ustedes se pelean, nosotros peleamos acá, ¿verdad? Así mismo tiene que ser aceptar, sea de la sí, forma que sea, tiene que ser aceptar, porque es como un padre y una madre. Si un padre y una madre se pelean, la familia que se va más. El hijo ya... No es a los dos, no. Es toda la familia. Los hijos, coitados los hijos, se pelean todo. Ahí es. Exactamente. Tiene que se acertar la junta con los... Tiene que se acertar. Tiene que dejar un poco su ego de lado y acertar entre ellos. Y es muy loco cómo los viajeros principalmente caen hacia acá. No sé qué es lo que les tira, pero siempre vienen hacia acá. La gente no sabe. Acá... Día de por medio pasa alguien acá. Día de por medio es mucho, era una forma de decir, pero... Sí, sí, viene mucha gente. Un mes aquí, viene sí, mucho viajero. ¿Cómo trae esa gente? Ojalá. Hay un mercado, hacemos. Yo en el bar tengo un apoyo, por ejemplo, a motociclistas. Yo tengo un baño ahí, no tengo todavía donde dormir, ¿verdad? Hoy en día no puedo más porque servimos almuerzo. Antes la gente se quedaba en el bar. Y como yo no abría la mañana... se quedaba en el salón ahí. ¿Durmiendo en el salón? Yo llegué a hacer dos bancos de pallet que vos juntás y se queda de este tamaño. Ajá. Entonces vos juntás y se queda una cama. Y ahí dormía. No sé si vos llegaste a ver ya en el bar. En los bancos sí, pero juntados no. Me costó tres rodillas y dos costillas ese banco, ¿verdad? Y ahí dormí. Ahora no da más porque hacemos el almuerzo, ¿verdad? Pero baño sí tengo, entonces. Como yo me considero ya un motociclista, ahora hago parte de un motoclub. La hermandad motociclista es hermosa, Danilo. Es una locura, man. Ser parte de algo tan noble. Un honor es. Eso no me interesa. La gente es apasionada por eso, ¿verdad? Es un viaje sin vuelta, man. Una vez que voy a viajar en moto, no quería hacer otra por cosa. Por eso yo no sé manejar moto. Porque sé que me va a gustar. Te va a gustar. Y... es otra forma de saborear la vida. Yeah. Es otra forma. Vos pasas, como dicen los amigos brasileños, se pasa pejenque. No hay nada de lujo en viajar de moto. Pero eso es lo que da gusto, porque te hace sentir vivo. Vos sentís el olor de los lugares. Vos sentís en la piel los lugares, el calor, el frío. Todo eso te hace... No sé cómo te explico, men. Solamente el que viaja de moto va a entender. Sí, yo entiendo. Es como querer ser político. Solo los políticos entienden. hay una cosa que un viajero más quiere, men, cuando está cansado. Una ducha caliente, men. Y eso en el bar yo ya le proporciono. Tipo, viene cansado. Una ducha calentita, men, te revigora, ¿verdad? Y eso es lo que yo tengo un apoyo al ciclista allá en el bar. La pandemia me atrasó mucho, man. Era para tener ya en el fondo un palquito más lindo, una piecita para el viajero para que se quede. Enfrente ya tenía que estar, pero dos años. Vos tenés que hacer un hostel. Voy a hacer. Es la ley de la atracción, man. Yo voy a hacer un hostel. Voy a escribir acá. Y hacer el bar y que la gente. Una vez yo me fui en Argentina y ellos tenían, o sea, ya tenía todo un paseo del tour para las personas. Entonces, tipo, día martes iba a tal lugar, ¿sí? Día miércoles, pero todo allí, funcionaba todo allí y después que se cerraba allí, ellos llevaban a algún lado. Ya cumple un rol dentro de la comunidad el hostel. Exacto. Exactamente. Y seguramente, o sea, los lugares que llevaban, le pagaban al hostel porque traía, no sé, 20, 30 personas. Allá en Asunción, por ejemplo, hay una asociación que se llama ANCHA. Yo tengo algunos que participan de esa asociación y ellos son muy organizados, man. Ellos cierran calles. Culturalmente, ellos mueven mucho Asunción. La parte del casco antiguo de Asunción, ellos manejan todo.
Yo ya he visto una vez en Cáliz. Sí, todo hermoso. Pero ellos son tan organizados que ellos tienen apoyo del gobierno, de la Senatura inclusive, ¿verdad? Pero para eso son gente entendidas, son gente que se organizan, eso es lo más difícil. Sí, sí, es hacer, ¿verdad? Es amor a la ciudad, es el principal ingrediente para que se haga eso. Y acá ya hay una asociación gastronómica, de la cual yo hago parte, y se está proyectando, man, es todo nuevo, ¿entendés? Todo nuevo. Yo creo que, por eso me preguntaste, rato, ¿cómo va a ser Salto en 5 años? Yo te digo, va a ser una capital del turismo nivel país. Y la gente va a venir acá para trabajar, va a volver eso, va a volver. Imagínate si recibimos 50 millones de royalties, man. O 100. Me excita. Da para hacer muchas cosas. Y vos sabés que el royalties solamente se puede usar en infraestructura. Eso, ¿entendés? Entonces, pero, está por ley eso. Pero yo creo que van a cambiar eso. Pues sí, man, ahí no vamos a la B. Eso no se puede cambiar. Pero ¿sabe qué pasa? Si tenemos 100 millones, es mucha plata para hacer las costaneras mismo. Es difícil mantener. Si no tenemos 100 millones por ano, vamos hacer acá puente, vamos hacer coisa para enviar avião no espaço. Sí. Pero tem que mantener, porque 100 millones é muita plata. Yo una vez hablé con un amigo. ¿Por qué tengamos 50? Ya es mucha plata, 50 millones. Yo una vez hablé con un amigo. Cuando Marito subió, Elon Musk estaba buscando lugares para hacer una planta solar. Yo no sé cómo él va a hacer una planta solar en tal lugar, va a agarrar esa energía y le va a vender a otro, porque ese era por lo que yo entendí su proyecto. No sé cómo. No me diga cómo es. Pero él estaba buscando países que son cálidos, que tienen las condiciones para hacer eso. Y ya venía el Chaco, man. Ahí yo no sé qué pasó con el gobierno. Ese casi nunca se comentó, yo no he visto en ningún medio. Pero el que me dijo fue un amigo que tiene... O sea, que su papá es un funcionario de alto rango en Itaipú. Y en un asado así él comentó, y él es viajero también. Y Elon Musk iba a venir acá a Paraguay para hacer una planta solar, man. Y no hubo negociación con el gobierno y no sé en qué lugar se fue. Pero imagínate, no, pues, eso yo no voy a poner en el mapa también. Yo hablo así ya a nivel país, ¿verdad? Pero con 100 millones de dólares me voy a poder atraer. Pueden venir a hacer una fábrica acá que fabrique su material para, qué sé yo, man. Pero eso es lo bueno, si tenemos 4 mil millones de dólares en Paraguay, Paraguay va a crecer mucho. Y nosotros también. Vamos a volver los años donde éramos felices y no sabíamos. Nuestra historia es muy rica, man. Nuestra historia es muy rica. Yo hablo a nivel país. Y es eso, man. Yo te agradezco, Danilo, por la oportunidad de venir a exponer mis... Yo agradezco a vos, me gusta a vos. Yo te conozco, vos tenías qué edad. ¿Eh? 2007, ¿tenía qué edad? 2007 yo tenía 17 años. 17 años. 17 años. 17 años. Tomaba un poco de esa época. Yo no. Nunca me gustó. Bueno, ahora vamos a comenzar a contar las historias. Será a mí. Pero gracias. Gracias por venir. Gracias por creer en nosotros. Vos fue una de las primeras personas que hablé. Porque sabía que te iba a gustar. No, este va, ya te dije. Va a tener idea. Te va a crecer. Yo creo que vos sos el primero que está haciendo esto en el Paraguay. Men, así, el formato podcast. Este formato así es. Sí. Yo busqué muchos. Hay muchos otros estilos. Hay un Latitud 25 que hace un trabajo hermoso. Sí, que es más o menos, pero no, el formato. No, este, no es el formato. Es un formato, pero no es. Es el tema de la lotería y también es como una tele. Le hace un montón de otros trabajos bien, bien producidos. Y vamos a ver qué pasa. Es un proyecto para largo plazo. Yo también, yo sé que en Paraguay todavía no está en YouTube muy fuerte, pero yo sé que va a estar. Sí, yo sé. Porque y crece mucho. Cuando yo sea concejal, ya volveré como concejal ya. Acá. ¿Puedo ver con los concejales? No, sí, claro. Concejales. Sí. Y yo tengo varios otros proyectos. Y ya con la Secretaría, sí, del Turismo hecho, funcionando. No, acá vamos a fomentar los eventos culturales. Tengo varias ideas. ¿Vos sabías que Canindeyú
es el mayor productor de mandioca. Ah, Sí, a mí me tiraron ese dato. Claro, de mandioca. Un tiempo Pilsen. Es que yo tengo que corroborar la veracidad de ese dato ahora. Cuando Pilsen lanzó su cerveza de mandioca, la materia prima salió toda acá. Así me comentaron, ¿verdad? Yo también no investigué mucho, ¿verdad? Pero, ¿a qué voy con este dato? Imagínate hacer un festival de la mandioca. Festival de la mandioca Salto Guaireño. Oh, buenísima idea. Es algo muy tradicional en Paraguay. Bueno, ¿cómo se le dice al paraguayo? Mandioquero, ¿verdad? Nosotros eso tenemos que usar a nuestro favor. Todos tenemos que usar a nuestro favor. Y la mandioca, man. Da para hacer ñoqui, fideo, empanada. Da para hacer de todo lo que vos te imaginás. Anotá, robado. Solo buena idea. Claro, esa era una puta nueva idea. Anotame, todo da para hacer. Y yo me estoy... Es que solo no da, ¿verdad? Eso, y eso va a venir gente de todo Paraguay a conocer eso. Hay dos eventos en cual yo me guío mucho en Asunción. Uno se llama Feria Tata. Y otro se llama... Feria Tata. Y el otro, ¿cómo era? Sí, ese me fue el nombre. Tipo una comilona es. Ellos se van al jockey. Y es todo muy casero, muy rústico, ¿verdad? Entonces vos, al mismo tiempo que fomentás el turismo gastronómico, vos estás fomentando la cultura de tu país y le estás dando trabajo a la gente. Y estás dando un espectáculo a la comunidad. Lo que me gusta que hablaste es el tema de o sea, hacer eventos, hacer un calendario bien hecho. Puta, toda la ciudad gira en torno de eso. Todo y podemos eso. Nos planear y todos sí. Enfocarnos y cada vez más. Y los turistas se acostumbrarán a esas fechas y venir con fuerza. Porque un turista tiene que tener fecha bien ordenada. Porque una viaje no es así nomás. No. Es 2-3 meses tiene que planear. Y tiene que ser algo tradicional. Tiene que ser algo... por ejemplo, la fiesta tradicional que nosotros tenemos del aniversario de la ciudad, ¿verdad? Pero no, es muy cultural. Es y no es también, pero yo me enfocaría en hacer... Está bien, déjalo así, pero hay que hacer otros. Sí, yo me enfocaría en hacer un festival de la mandioca o un festival de carne. Nuestra carne es muy buena acá, nuestra carne es increíblemente buena. Nosotros no le damos valor a la calidad de nuestra carne. Y me enfocaría en esos dos porque son los que son accesibles y son los que se venden. La mandioca, yo tengo mi plato, man. Que gracias a Dios conseguí ya que tenga una identidad, que es el mandioshiriri, que es un plato muy tradicional también en Paraguay. No sé, nunca escuché hablar. Y yo tengo cliente, Danilo, que viene de Paloma para comerme, viene de Catuete para comer ese. ¿Qué fue? ¿Ya no conoces? ¿Se no come, vaina? Ah, no sé, se ya comí. Es mandioca, cebolla, bacon a bulto, huevo. Y un poquitito de orégano y una salsa gourmet que tengo. Y un entreverado así. Parece un escondidiño, pero no es. Sí. Pero no es, parece nomás. Yo quise enfocarlo así en la cultura paraguaya, ¿verdad? Y ese acerté, porque ese es más o menos la cara ya del bar. Mucha gente solamente se va a pedir esa, ¿no? Y es riquísimo. Y alimento también. La gente que está de dieta puede comer. O sea, quita el bacon, más ahora que el bacon lo que es más calórico ahí. Pero la mandioca me alimento, viejo. Y yo tengo que corroborar si es cierto que nosotros tenemos la mayor producción de mandioca a nivel país. Entonces materia prima está acá al lado, man. ¿Me entendés? Creo que en Yasecañí, por ahí, ya están las plantaciones. Que solamente hay otras plantaciones de otras plantas junto ahí, ¿verdad? Pero, tipo, son ideas que vos... Va plasmando y algún día puede salir el papel. No le gusta la idea. Entonces, alguien que está mirando y quiere fomentar eso, estoy acá. Y si quiere robar la idea. Ya está anotado. Esa no, hombre, esa idea ya no. Por suerte sé dónde vivís. Tienes que patentar nomás y vas a ser riquísimo. No, claro, y en eso estamos y nada. Entonces estamos. No estamos reactivos. La pandemia dio un reset en todo, man. Ahora estamos fomentando. A mí me gustó la idea. Ahora ves. Sí. No es difícil hacer. No es suerte ahí en la caminata, falta pocos días. Ojalá pueda entrar y fomentar el turismo de la ciudad, que es algo que nos mantuvo hasta hoy.
y no sé si va a seguir manteniendo, pero yo sé que va a ser siempre un pilar importante Salto Guaira. Sí. Por un salto al turismo y la cultura. Muchísimas gracias más una vez y espero volver. Fuerza. Sigan el Pix Podcast. Instagram, Facebook, YouTube y Spotify. Comenten y compartan con los amigos. Y suscríbanse al canal de YouTube también, ¿verdad? Es muy importante. Eso es importante, la gente no está muy acostumbrada con YouTube. YouTube es una plataforma fantástica, hay que conocer un poco más. Hoy en día voy a comprar una tele y ya viene con el YouTube integrado ya. ¿Sí? Sí. Casi nadie más paga TV cable y toda esa onda. No vale, muy caro. Sí. Hasta allá. Muchas gracias.